Muy buenas, chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo. Os traigo las tortugas ninja. Ayer estuvimos hablando sobre el tema. No, bueno, a ver si puedes traerlo y tal. Bueno, para mí, pues algunos meses un poco más complicados, pero gracias al Game Pass, pues que he estado mirando y tal, pues aquí lo tenemos. Y vamos a jugarlo en cooperativo a 4. Bueno, a 4, no a 4 como os gusta a alguno de vosotros o alguna de vosotras, sino a 4 players, ¿vale? Ya oís a alguien reírse por ahí de fondo. Y estamos con Shave, con Coloso y con Noel. Chicos, bienvenidos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, buenas, chavales? Buenas. Muy buenas. Aquí estamos, a todos. Aquí estamos. Nos lleva toda la semana coaccionando aquí, malón. En realidad avisé hoy y bueno, ya les pedí disculpas por avisar sin mucho tiempo. Tarde, ¿sabes? Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Que es lo importante. Ahora lo que estoy pensando yo es una cosa, chicos. ¿Aceptable, que es normal, que es como está preparado para jugarlo, o en chungo? Esa es mi pregunta, ¿qué tal lo veis? Chungo, evidentemente, somos las tortugas ninja. Venga, vamos a darle, ¿no? ¿Un chungo o qué? ¿Os apetece? Si además lleva el mismo peinado que Coloso, joder. Chungo, ¿podremos? Venga, venga. ¿Qué dice Shape por ahí? Bueno, Shape, ¿qué va a decir? Si Shape es, en esto, en esto está consagrado, tiene cinturón negro. Bueno, este no lo he jugado, Bueno, joder, pero estás hecho a jugar estas cosas. Recordad que la dificultad aumenta también al ser más jugadores, ¿eh? Vale, pues entonces vuelvo a hacer la pregunta: ¿aceptable o chunga? Tío, oh, es que tío, mamoña. Mira cómo se está echando para atrás, Luego va diciendo nada. Vamos, a chungo. Chungo, ya está, os jodéis. Vale, ahora lo único para meter a la peña, tenía que haberlo hecho antes, ¿no? Tienes que darle a reagruparse Y. Pone ahí a la izquierda, abajo. Y entonces ahí. Claro, lo que pasa es que ya se supone que es como que empezó la partida. Espera, que además hay que mirar los movimientos y todo. Ah, pues no hemos visto los movimientos. Vamos para atrás, vamos a ver cómo se juega, ¿eh? Modo historia, partida nueva, chunga. Y vamos a ver un poco cómo se juega, ¿vale? Ataque combinado, bueno, de la X, como en todos. Ese normal. Superataque de la Y, ¿vale? Tenemos ataque en picado, pues saltar y pegar, lo típico. Vale. Eso es fácil, voltearte hacia atrás. Y ataque volador, pues es eso, le das a la B y luego X. Ataque ascendente, X más A, o sea, los dos botones a la vez. Golpe fuerte, mantienes X, o sea, mantener botón, típico de muchos. Agarrar, lo hace en modo automático, como las tortugas ninja de toda la vida. Y luego les puedes lanzar con el control hacia abajo, los lanzas contra la pantalla como antiguamente. Con el botón hacia arriba les das vueltas, como se hacía antiguamente, y hacia adelante, adelante, correr, tajo en voltereta, AAX en el aire. Vale, rueda escapatoria, si te pegan un ostión, das de la B y ruedas para atrás. Vale, eso está bien. Vale, si te pegan un ostión, te levantas de la B. Pero también te puedes levantar más rápido de la A. Vale. LB cerca de un aliado. Tenerlo en cuenta, si a alguien le hace falta un poco de vida, le puedes dar un cacho de vida tuya. Y para reanimar cuando está muerto, del LB, un cacho de pinza. Ok. Rellena el poder ninja provocando DRB. Superataque en picado, Y en el aire. Superataque volador, Y durante una voltereta hacia atrás. Y con el RB, poder ninja al máximo. Modo radical, para pegar hostias más gordas. Y ya está, eso es todo. A ver si nos acordamos de cómo va esto, pero bueno. Básicamente es eso. Vamos, a agruparse, creamos un grupo o unirte amigos. Crear un grupo, ¿no? Sí, me imagino, tendrás que crear tú y los amigos a ti, o lo que sea. Vale, supongo que... A ver. ¿Alguien tiene viento por ahí? ¿Un viento fuerte? Yo. ¿Alguno tiene vientos huracanados? Claro, es que estaba viendo yo ahí. Bueno, no tengo viento, lo que tengo es un ventilador. Sí, pero pegó al micrófono, Es que estaba ajustándolo, coño. Que es que... A ver, ¿el Noel dónde está? Noel. Ah, aquí. Invitar. Y luego Shave el último. Me haces ir hasta la X, Buenas, chicos. Vale, creo que ya está. Mira ese penúltimo, Shave Striker. Vale, pues ya estaría. Creo que ya está,
Esperando a jugadores me pone, venga, vale. Ahora que dé la invitación Shave, que ha sido el último que se le ha enviado. Eso tarda un poquito más. Y a ver dónde... Estás en el ordenador, yo me voy a pillar a Leonardo. Sí, me tiene que salir ahí en el Game Pass, imagino. Sí. Arriba tienes una campana. Sí, esa campanita, te sale un circulito que tienes una notificación. Y entonces, en notificaciones, di derecho. ¿Qué tal soy, chicos? Muy buena, Jesús Manuel, por cierto. Decidnos qué tal se escucha, ¿eh? Joder, vale, se puede jugar hasta 6 este juego, ¿eh? Tiene que ser una locura. Podemos ir hasta 6, chaval. Flipas, ¿eh? No, porque las 4 tortugas, la rata y la reportera. Madre mía, chaval. Si es locura, vale. Con 4, vamos a flipar con 4, ¿eh? ¿Os queda...? ¿Habéis elegido ya? Sí, sí. Yo no, ¿eh? Si ah, vale, no vale, vale. Porque veía las flechitas de 6 para ya arriba. El juego, que ya estás dentro. Creo que falta 6. Está ahora marcando este Donatello. Ahora abre el juego. No, si ya estoy aquí. Ah, pues ya está. Ahí, ahora. Abril estaba bien, que es la que probé contigo. Sí. Y si no, pues uno que meta duro. No, Abril, bien. Vale, pues venga, dale al botoncito. Y empezamos. A repartir, pero es tan difícil, ¿eh? Vamos a ver qué nos cuentan. Oye, ¿qué dicen en las noticias? Nos hemos calentado, ¿eh? Bueno, Coloso no, porque Coloso ya es así. Buenas tardes, Nueva York. Os vuelvo a dar la bienvenida a las opiniones de no sé quién, donde mi opinión siempre está más clara que el agua. En el programa de hoy hay un regalo. Para mí, como agradecimiento. ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el ticket regalo? Falta C y K ahí, ¿eh? O una T, si está españolizado. Le ha faltado una letra, está mal escrito. Leaf Foods. Es verdad. Sí. Muy buenas, Brad Pitín. ¿Qué tal el juego? Pues ahora lo vemos todos. ¿Qué tal se nos oye? Vale, la Estatua de la Libertad va a tener un cambio de look para tener mejor aspecto que nunca. No dejéis de ver el jefe infiltrado de Bebop para contemplar su debut o el pie. O sea que acaban de entrar en el canal 6 y la están liando. Y eso es lo que tenemos que hacer. Noticias impactantes. Episodio número 1. Espero que aquí no suframos, porque como suframos al principio, no lo vas a contar, Coloso, ¿eh? Buah, vamos a morir. En la primera ronda y morimos, chavales. Buah, chaval, sí, soy la rata, chaval. O sea, soy un escabel. O sea, imposible perder. Es una maldita rata. Mola. Está bien. Buah, es que aquí hay tantas hostias que parece una película de Bud Spencer. Mira cómo. Chavales, ¿habéis visto esto? Tú, deja la punta. Hola. Me han metido un puño y me ha quitado bastante vida de un puño, ¿no? Bueno, eso es que te has comido varios, ¿eh? Ojo ahí, vale. Vamos, joder, vaya somanta de. Vaya somanta de. Muy buenas, Michael. Pues al final os he hecho caso, ¿eh? Al final os he hecho caso, que ayer lo estabais comentando. Hostia, que me están currando bien duro, ¿eh? Vamos a ir. Vale, fuera. Ojo con el ajo. A 4, esto es una puta locura. Buena esa. Madre mía. Mira la rata con esos mejillones, Vamos. Ya han salido del techo, no vale. Sí, tío, salen del techo los cabrones. Oye, que me voy a morir. ¿Dónde estoy? Muerto. ¿Estoy más tieso? Estoy súper tieso, chaval. Ven aquí, deja de apuntar, ven. Vale. Ojo por los monitores. Eso tienen que hacer pupa, ¿eh? Hombre. Si sí, son de los gordos, de los de culo. Madre mía, niño, eso CRT es auténtico, ¿eh? Los de la época, ¿eh? Este digo, macho. Abre, ahí está, eso es. Necesito un poquito de pinza. Vamos,
que no pase ni uno, chavales. Madre mía, pues si es así, madre mía, cuando lleguemos al boss vamos a flipar. Yo no sé dónde estoy. Vale. Anormal es bastante fácil, por lo que comprobamos. Madre, qué lagazo. Ah, vale, que ha salido un trofeo. Madre, qué lagazo me había dado, eh. Vamos, chavales, vamos muy bien. Sí, es verdad, ha pegado un tirón, eh. Sí, a que sí. Vale, digo, a lo mejor en mi. Es que tantas hostias en pantalla. Pues tengo que cambiarme también de compañía de internet, tronco, que va. No, vaya. Oh, me han dejado en el suelo, eh. Te puedo levantar, con el. Cubrirme. Vamos, aquí no pasa nadie. ¿Con cuál te puedes levantar? ¿Levantar? ¿Qué? ¡Oh! No tumbado, con el vale, L1. Pues he palmado una vida. Y con eso también. Hay que ponerse. Espera, y darle. Hay que ayudar a Shade. ¡Cubrirme! Voy. No puedes morir, no. Mierda, es que. Hostia, igual no se me ha calentado mucho, ¿eh? Quitarte cagas, Hombre, es que también ahora estamos en frío. Estamos fríos todavía. Sí, pero nos están calentando, ¿eh? Oye, esto es un vicio, ¿eh? A que está muy conseguido, ¿eh? Oh, sí, ¿eh? El pixel art muy chulo. Sí, tronco, está currado. Vamos ahí. Madre. Oh, madre mía. Cuidado, que coges cosas del techo. Esperaos. Nada. No esperéis. Las trampas están para usarlas y hacer daño. Vale, vamos ahí, qué debut. Ay. Bueno, ya espabilamos. Vale, el booty. Ojo. Reportero, tú, cuidado, Miguel, le he dicho que me vamos a cobarde. A mí verme de frente. Espera que salgan. Ahora vamos a tener que enfrentar a ellos en vez de matarlos con los focos. Que soy más bestias. Nada, aquí somos, hay cuatro. Que romper todo. Que después de salvar la ciudad, que nos metan en la cárcel por vandalismo. Vaya. Madre mía, sois unos bestiajes. No. ¡Eh! No, cuidado. Ay, pisa. No quería pillar la pizza, quería pillar la clásico, muy buena. No, nos ha curado a todos. Sí, ¿cura a todos? Sí, ha curado a todos. Sí. Mira, eso me parece más justo, porque ya que nos estaban dando de hostias. Hombre, yo lo entiendo, porque la pizza va por porciones, ¿sabes? La pizza está ahí para todos. Venga, cabrón. Ojo con el porcino. No tiene fuego amigo, no, solo faltaba. Que se puede jugar a 6 esto. Si hubiera fuego amigo, madre mía. Venga, ¿tienes fuego amigo? ¡Hala! Ha desaparecido y ha aparecido por ahí. Dale. Pero no bailes, hombre. Tú golpea ahí. No, pero no le peguéis sin conocimiento como los eficientes, coño. Vamos ahí. ¿Cómo se hace el especial? Del Y. Con el Y o triángulo. Vale. No me pegues ese fusilamiento. ¿Qué pasa? Que no pega. Tío, no. Ahora. Es que pega lagazos, ¿no? De lo chungo que está ahí. Los lagazos, ¿eh? ¡Ojo! ¡Buah! Sacarme si podéis. No. Ahí le está dando picha al maestro Astilla. ¡Oh, venga de putada, ya! ¡Qué chaval! ¡Tío, madre! Cuando ya te tenías algo, tío. Vamos, nada, si estaba a punto, tío. Tío, si estoy saltando porque me da. Oye, esto no juego, vamos. No he cargado el poder. Vamos. Toma tumba. Tiene que morir ya. Hostia, no le quitamos una puta mierda casi, ¿eh? Vamos, vida salvada, vamos. Ya está, tío. Ya está. Uf. Madre mía. Vale, trofeo, gato. Ya muy fácil, ¿no? Bueno, es el primer nivel, ¿eh? Fácil, hemos pillado. Oye, ¿nos carrito que has hecho? El reportero. Mira, Safe. ¿Sacar nosotros, o Safe ha sido ahora? el que más ha dado por ahí. Es que la tía es muy rápida, ¿eh? Buena, tío. Mayor cantidad de enemigos ¿y el lanzados. Que menos, ¿quién ha sido?
De noqueos. Ah, noqueos totales. Mayor racha de golpes ha sido Noel, ¿no? Sí. 64 golpes. Y recompensa por 64? Catapulta, mayor cantidad de enemigos lanzados, he sido yo. ¿O no? Ah, no sé. No sé. Puede ser. Aquí cada uno se ha llevado una recompensa. Bueno, ahora contra el rinoceronte. Bueno. Pero Save la da muy duro, 70 puntos, chaval. Sí, sí. Pero porque los pillaba ya debilitados de cuando yo les daba. Claro. Tuvo que hablar la rata, ¿eh? Es coloso. Solicitud mira, especial guay, desbloqueada. Qué guapo, ¿no? Mapilla aquí. A los Super Mario, tío. Qué coño, ¿y lo de la solicitud qué era? Eso es una guarida tortuga. ¿Qué es esto? Guarida tortuga. Consigue los titulares clásicos para Burr Thompson. Bueno, vamos al segundo nivel, ¿no? Los beat'em up, pero está guapo, ¿eh? O vamos a la guarida tortuga, a ver qué pasa. Podemos ir viendo cada uno, ¿no? Me imagino. Sí. Vamos a darle la guarida tortuga, a ver qué. De tela y misión clandestina. Ah, aquí te dice los logros que te faltan y sí, los que tienes. Temporada entera, completa, reparto, la biblioteca, guay, el diario guay, de progreso y todo y eso. Podemos desbloquear siete cosas. Hay 7 finales en el modo historia, ¿eh? ¡Oh, loro, chaval! 7 finales diferentes. Niveles de poder, punto de salud extra, desbloqueado, puntos necesarios, etcétera. ¿Y cómo desbloqueas aquí cositas? Pone puntos, ¿no? Te pide 100, completa el modo arcade sin usar créditos. Completa el modo arcade en la mayor dificultad. ¡Guau, chaval! Esto sí que es un poco. Sí, sí, sí. Aquí, bueno, pues lo típico, un beat'em up. Para que puede no ser pagues jodido. Dinero, para que no pagues 30 euros por un juego de 2 horas. Hostia, sino que chido. Puedes rejugarlo y. Sí, claro. Lo veo de puta madre, ¿sabes? Comprando vale, la pues palabra. Venga, vamos al nivel 2. Que nos enfriamos. No he perdonado nada. Bueno, normalmente. Si es bueno, debe ser jugable. Pulsa es claro, para unirte. Estoy claro, unido, ¿no? Como el Street of Rage, que tiene sus cosillas, ¿eh? Sí, el Street of Rage también. Oye, ¿pero le dais o qué? Que le, no sé qué le tiene que dar. ¿Qué hay que darle? ¿A dónde hay que darle? A los dos. Es el malo. Que va. Calles Nueva York. Es una manzana 3PM. No se lo tengamos en cuenta que la edad ya. No perdona, tío. Ahí, cuidado que son cabrones, ¿eh? Con todo el calor, madre mía. Este coloso es un poco perro. Tampoco es que sea mucho mayor que yo, pero... Lo suficiente para... ¿Quién? ¿Safe? No, tú. Vamos, hay gente. ¡Vamos! Vamos allá. Joder, qué carrera. No tiene ni uno vivo. Mira, los que salen ahí, chaval, 6 o 7. Que se han vuelto locos, chaval, se han vuelto locos con tanta pista. Escúchame, ¿de qué estás echando aquí, tío? Ahí está la super rata. 84 hits, Muy buena esa, chaval. Madre mía. Safe iba a pegar también ahí. Ahí mismo sí te veo. Hay que probar. Claro, coño. Lo que siempre me ha costado de estos juegos ver mi personaje, ¿sabes? No, y a ti y a todos, ya te lo digo. Me cago en 10. Con la de mano de hostias que hay por aquí repartidas, es que no sabes ni por dónde vienen, ¿eh? Ahora me han dado ganas de jugar Total War Warhammer con los Enjamin. Ostras, los amarillos tienen vida, ¿eh? Aquí no podemos hacer con Street Fighter. No, eso te iba a decir, ya podemos. La bolsa basura. Sí, está claro que es una emboscada lo de la bolsa. ¡Míralo! ¡Comprobado! ¿Por qué él me puede pegar un puño y yo a él no? Estaba ahí. Cuidado, que seguro que eso explota. Seguro. Sí, ya, claro. Y los robots igual también, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Cobabunga! Mira, comete eso. Has derrotado a 6 enemigos usando trampas. Venga, otro logro. Ay. Madre. Lo que le cuelga, padre. Ay, qué buena, tronco, qué buena. Y nos curamos. Ahí está. ¡Oh, pizza time! Mira, diario secreto. Toma, qué buena. Cuidado, que se pueden atropellar, que a mí me han chafado. Hola, los que salen por aquí. Vamos ahí, revienta. El ataque de las ratas es la hostia, ¿eh? ¡Ojo! Sí, pero es muy lenta, ¿eh? Sí, sí, es lenta, pero... Pero es más lento de todo. Pero el ataque especial está muy guapo, ¿eh? Sí.
Yo creo que es el que más me gusta, ataques especiales. Mira, con un achote, chaval. Madre mía. Se venía con todo, ¿eh? ¡Hala, qué hostia me ha dado! Vale. Lo he tirado uno de la moto. ¡Toma! ¡Mierda! Esta me ha atropellado. ¡Ay, que no pase! Está vivo ese. Se deja. Bueno, que nos saca el motor y todo. Especial. He tirado uno a la cámara, tío. ¡Qué guapo! Yo intento cogerlo, pero no puedo. Porque no me da tiempo. Pisa aquí, chaval. Venga. Oh. Venga. Qué rico, Luisete. Quítate ahí. La chamuscaste. Ya ves. Eso me pasa por coger la pisa al primero. ¡Ojo! Joder, niña. ¡Ojo! Tienes infinito, niño. Aprovecha, aprovecha. ¿Eso es infinito? ¿Sí? ¿O sí? Tienes 10 segundos de infinito. ¿Cómo se ponía el poder de pegar hostias más fuerte? No lo sé. ¿No el especial? ¿Cómo era? No lo sé. Bueno, vamos a cargar. Más, queremos más gente. Esto es un paseo, ¿eh? Esto está muy fácil, tío. No sé. Qué carrito, papá! Uy, esto es un buen desestresante, ¿eh? Sí, 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 ya te digo, macho. ¡No hay cerdo! Pero si lo hemos reventado, ¿qué hacen la tele? Ahí. ¡A la barda! ¡Toma! ¡A los otros! ¡Especial! ¡Uy, loro, qué bueno! ¡Otro loco ahí! Que van a acabar diciendo ellos, ¡ay, especial! ¡Qué guay! ¡Mi mamá dice que la vida es como una caja de bombones! ¿Quién ha sido el que ha dicho eso? Yo, que no sé. ¡Rocksteady! El rinoceronte amante de... ¿De qué? Sí. ¡Hala! Ha hecho especial y me ha tumbado, ¿eh? ¡Ojo! ¡Madre mía, eh! ¡Ojo este, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Fuerte, oh, va fuerte el colega, eh! ¡Que nos infla hostias, el gordo este! ¡Sí, sí, sí! ¡Granada! ¡Vas! ¡Ay, ay! ¡Especial! ¡Vamos! ¡Ostras! Yo estoy en el suelo, chaval. Hay que levantarlo. Lo que pasa es que entre tanto... ¡Vamos! ¡Mira! ¡Buena, loco! ¡Buenísimo! ¡Ojo! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Tío! ¡Tío! ¡Chico, pero deja de moverte, perro! ¡Ostras! ¡Tío! ¡Ven aquí! ¡Mierda! ¡Madre mía, chico! ¡Me ha tumbado otra vez, Que es difícil. Y yo voy a mismo, Dios, No, cago en 10. Ah, intentar. No he podido. Vale, salgo ya. Ay, no, a mí me dejan ahí tirado. No podía. Sí, lo sé, pero algo tenía que decir. Cuidado. Vamos. Voy por eso, madre. Hostia, chungo, Hostia. Joder, queríamos más, Si no me da, tiro un golpe, Iba yo a intentar ayudar, pero no he podido, ¡Vamos, hombre! ¡Hala! No puede con nosotros, no puede. ¡Brutalidad! ¡Qué va! Estamos a pro ya. Si pega patadas, pega patadas a todas horas. ¡Ay, he caído! Cuidado. No veía bien. No pasa nada. No hace más que lanzar granadas. ¡Oh! Sí, me ha dado un patadón, Vale, uno. Vamos. No, yo me encargo de él. Mientras. Me he sacrificado por el equipo. Venga, dale caña. Voy. Este no me puedo acercar, Vamos. Venga, que le quedan dos toques, coño. Vamos, que ya está. Vale, ya está. Perfecto. Chaval. Has hecho el carrito, ¿sabes? Buena. Joder, que lo he pasado mal, Madre mía, chaval. Sí, señor. En chungo. En chungo, coloso. Por supuesto. Por supuesto. Vale, GG. GG, No es tan fácil, ¿no? No lo es. Who Jones, Cuidado.
Yo todavía no he visto la dificultad. Has desbloqueado una solicitud especial. Bueno, que estamos en el nivel 2 solo. Y se ríe el cabrón. Yo todavía no he visto ninguna dificultad, dice. A ver, un momento. Yo he muerto para no dejaros a vosotros mal, ¿sabes? O sea, digo, bueno, me voy a dejar aquí. Yo, que me yo soy un el poco. Que peor va, creo. No, a esto no va de quién va peor ni quién va peor. No, no, voy a morir primero, como siga así, es a lo que me refiero. Bueno, eso ya ha pasado antes. Me recuerda a Buffalo, los cuando buenas, juego completo. Se había abierto abajo un camino, ¿eh? No sé si lo has visto. ¿Qué tal soy el juego, chicos? Luego vamos para allá. No avancéis, no avancéis. Un momento, me estoy sirviendo aquí. ¿Y esto va solo? Sirve de. ¿Qué va solo? Ojo, que vamos en patineta, Tommy, con ello. ¡Hostia! Bueno. No, venga, ya está, ya me esto sirvió me la. Recuerda el Battle, esto es Battle. ¿Se puede saltar? Sí, sí, saltar y pegar. Y pegar, bueno, esto ya no soy yo. Esto ya no es lo mío, ¿eh? No. A ver si esto va a ser como el Battletoads, ya verás. Vale. Vamos, aguantar, chavales, venga. Esto ya no es lo mío. Aguantar un poquito. Hostia, es que estás pegando unos tíos y están esos disparando. Madre los mía, cabrones. Ah, mira, me han pegado. Ah, que voy muerto. Tío, ya estoy tieso. ¿Quién está muerto? Yo. ¿Ah? Casi. ¡Ojo! Me cago en la leche que te han dado, maricona de la pena. Con la maldita patada, Joder, tío. Ojo. Vale. Ahora sí estoy tieso. Es que encima hay que estar esquivando a la peña, esquivando los obstáculos. Te saco. Vamos. Guay, vamos. Muchas gracias. Muy buena. Nada, hombre, joder. Trabajo pues ahora mío, ahora mí, dame pizza. ¡Ah! He cenado pizza. Lo tengo. ¡No! ¡Ay! ¡No! No, ¿en serio? Tío, que es marico por salvarme, tío. No, no. Estás muerto. Venga, salimos ahora. No pasa nada, venga. Ya está. Y he muerto. Hemos muerto todos. Vale, ya estamos aquí, venga. Chunguísima esta parte. Paliza. Vale, loro, Ese coche. Yo creo que no hay que intentar matarlo todo. Simplemente hay que saltar e intentar hacer lo que pueda uno. Así que le den mucho. Bueno, que encima le tenemos que dar ahora a este. Y lanza. Encima le tenemos que dar papas al colega. Lanza colillas ahí encendidas, el cabrón. Madre. Bueno. Dale. Yo estoy en las últimas. Cuidado. Esquivar cosas del cielo. Vale, por vacilar. Mientras. Estaba yo aquí cargando. ¡Buah! Me cago si la figa. Ala, es que te dejan jodido en nada, en lo que no te das cuenta, ¿eh? Que va, jodidísimo. Bueno, es que estaba también muerto, claro. Estoy muerto. Si me da tiempo, no me da tiempo a salvar a Shave. ¿Con la raca puedes? ¡No me ha dado tiempo! Jodas, tío. Es que es muy chungo salvar a un compañero en esas circunstancias, ¿eh? Esto me da tiempo, me cago en la leche, tronco. Que haya que podido levantar a uno. Vale. Ya no, es que no te dé tiempo, es que cuando lo intentas aparecen aquí. Sí, tío, aparecen de la jodida nada, hermano. Se me he equivocado, tío. Sí, ¡tira eso! ¡No! ¡La pizza! ¡Mierda! Oh. ¿Cómo vamos? Vamos, mis chicos, podremos con ellos, venga. Sí, pero en esta vida no, la siguiente. Tío, pero. ¡No! No te dejo. No sé cómo estoy aguantando a tope, estás en el aire, tío, qué falso. No sé cómo estoy aguantando a tope. Por encima, los putos mosquitos, macho, estos, ¿eh? Esos son los chungos, macho. Mira, ya estoy tieso. Voy a caer. Va, yo también, me cago. ¡No! Y me pongo a meditar, soy gilipollas. Me pasa a mí lo mismo, ¿eh? Me pasa a mí lo mismo. ¡Oh, pizza! ¡Pizza! Vale. No me ha curado. No me he hecho nada. ¿Cómo que no se ha curado al resto? Tío. ¡Ojo! Estoy a toque muerto. ¡A por él! ¡Ostras, tío! ¿Qué tal se oye? ¿Juego completo, Michael o alguien? ¿Se oye bien? ¡Buah, te atropella el cabrón cuando intentas adelantar! Pero voy a meditar o chulear. Por eso, para que me cargue. Voy. Muerto, ¿eh? ¡Buah! Uno levantado. Es que encima te tira justamente la granada, ¿sabes? Venga, que lo entretengo yo.
Venga, Chase, tío. Qué carrito, tío. Pero chaval. Pero es que vaya ida de pelota. Que yo creo que en normal es lo mismo, pero quita menos. Yo estoy muerto. Ahí hemos caído dos ya. Puta madre, chico. Nos va a costar esto. Vamos, vamos, vamos. Y me chamusca mientras. Es que encima no le quitamos nada, tío. Estamos jugando en chungo, arriba, ¿eh? ¿A que me mata? ¡Es un héroe! ¡No, venga! No, espérate, no si podemos. Se pone a hacer ahí el... No, no podemos. Nada. ¡Joder! ¡No, por favor! ¡Cabronazo! Tengo que salir. ¡No! ¡Tío, déjame en paz! No te va a dejar, no te va a dejar porque... Va, es que ni a ni uno ni a otro, me cago en Satanás. Nada, pues. ¡Hostia! Solo quedamos dos, ¿eh? No. Encima te toca. Es que cuando te toca el chico te arrolla. Pues encima estamos solos. Buah, vamos a morir. No me da tiempo. Pues, no se puede, tío. No te dejan. Cabrón. O sea, solo quedo yo. Solo quedas tú, Malone. Hostia. Siempre podemos hacer la partida normal, ¿eh? Es nuestra última oportunidad, pero justo te atrapé ya. ¡Cago en la madre que lo parió, chaval! Ah, pero es que te da por todo, ¿eh? Te da por todo, por acercarte demasiado... Nah, estoy muerto. Perfecto, dice Michael. ¡Hostia, chaval! Perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Anormal? Nos hemos pasado un poco, ¿no? Sí, mejor... Vale. Si nos lo queremos pasar... No se me pasa. A cuatro es que sube mucho la dificultad, ¿no? Es que flipas. Y claro, eso es ya cuando lo conoces. Anormal. Vale, bueno, ya sabemos normal, los controles. Anormal serás tú. Yo solo quiero jugar en normal. Y a cuatro. Normal y a cuatro. A ver, ¿me has invitado? Bueno, sí, Diego. Nos tendrás que volver a invitar. Sí. El grupo, amigos. Ya sabe que te eché, ¿no? Vaya, chupa. A ver, Safe ahora. Eso, que está penúltimo. Qué guapo está, chaval. Me ha gustado. Sí, está muy chulo, pero hostia, cómo se les va la. A difícil, a chungo, ¿eh? Vale, está. Ya estoy en el grupo. Ya me ha llegado aquí el mensajito de Malone. Muy buenas, Diego. ¿Qué tal se oye, Diego? ¿Estoy ya ahí en el grupo o qué? A mí se me ha bugueado. No sales esto. En el... Ah, sí, sí sales. ¿Sí? ¿Se te ha bugueado o qué? Sí, que te mando una invitación para que me aceptes. A ver, te vuelvo a invitar. Así sí que estoy aquí. Es que en vez de hacerlo como antes, he querido darle directamente a la pestaña que sale y ha aparecido otra cosa y no me ha metido. ¿Ves? ¿Ya lo tienes? Espérate. Pero es que no me aparecen notificaciones, tío. Escúchame, mira tus notificaciones que te tiene que haber llegado mi invitación de unirme. Claro, pero es para unirme a tu partida y esta no, no, es no. Otra. Mi invitación para unirme, yo la tuya. Pues a ver si tengo notificaciones. No tengo notificaciones. ¡Ah! ¡Joder, chaval! A ver si... Te la manda otra vez. A ver... Espérate. Unirme al juego. A ver... Igual te puedes unir sin más, ¿eh? No pasa nada, chavales. ¿Te ha llegado? No. No, tío. Escucha, nos salimos del grupo y vuelves a invitar que te invite Malone. No, sí. Si yo lo que he hecho ha sido volver a invitarle. Claro, invítale de nuevo y ya está, si es un momento, ¿no? Sí, pero es que el problema es que no me sale la notificación. O sea, cuando... Bueno, que me invite. Ah, no te sale la notificación, pero te sale... Se me pone aquí esto y
y no sale la manera de unirme. Me sale una pantalla que no es. ¿Y en el Game Pass no puedes unirte desde la aplicación de Xbox? Claro, yo estoy desde la aplicación del Game Pass. Ya, ya, pero es que desde la aplicación de Game Pass no me sale la notificación, lo que estoy diciendo. Vale, espera. Vale, a ver, dónde la a ver, voy a crear un grupo otra vez. Unirte amigos. Eso te iba a decir, créalo y nos volvemos a unir y ya está. Crear grupo, amigos y ya está. Invitar. Shave. Invitar. El coloso. Invitar. No, el. A ver ahora. Ahora no. Directamente es que no me ha llegado nada. Joder. A ver. Ahora. Ostras, pues es que. Ah, vale, vale, vale. Ya yo está, no sé, ya vamos a tener que hacer alguna pirulilla por ahí. Ya está, ya está, ya estoy entrando. Me he ido a comunidad. Ya lo veo, ya lo veo. Y le he dado a unirme al juego directamente. Es que eso sigue funcionando bastante. Diego, ¿sigues por ahí? Alguno Diego no. Será borracho ya, seguro. Diego. Sí. Madre más mía, gente. Si es que como he preguntado a todo el mundo, según entrando gente, ha ido entrando gente, ¿qué tal soy? Y nadie ha dicho nada, pues digo, coño. Selecciono sí, sí. Negro, eh. Se no. Tiene que haber bebido hasta el agua de los ceniceros, tío. Sí, sí, ¿no? Luego dices, que estoy gordo. Me he salido sin querer, perdona, llame uno. Joder, perdón, le he dado la B sin querer. Pero bueno. Puedes, ¿no? O te tengo que volver a invitar. No, me meto ya. Unirse a Marcos. Falta. Vale, ya está. Ah, no, entrando. Está. Venga, ahora. ¿Ya lo tenéis? Ya está. Venga, pues dale al botoncito. Venga, ya está. Sorry, chavales. Venga, a ver ahora cómo está la cosa, ¿eh? Porque yo lo probé con Shave antes de. Para lo del cooperativo, para ver cómo iba. Y anormal era un paseo. Entre dos, claro, pero entre cuatro igual. ¿Desde el principio? En principio. Sí, sí. No vas a tardar nada. Se volverá a empezar, ¿eh? Ya sabemos cómo va, ¿no? La otra era de prueba. Vale. Joder, con este personaje me apaño mejor, coño. Con este doy más hostias. Va más lento, pero. Acá, Donatello es más lento. Es que el otro tiene menos alcance. Cuesta más acercarse a los enemigos. ¿Eh? No has logrado superar el nivel indemne, sí, claro, sin que me toquen, ¿no? Eso es un logro que hay. Che, pues es chungo, sacar. Por eso te digo. Bueno, jugándolo solo igual no, ¿eh? Porque controlas más de dónde te vienen y tiene menos enemigos. ¿Y dónde estás? No, solo, claro. Llevo media hora pensando que estoy ahí en el centro y estaba a la derecha del todo, ¿sabes? ¡No! Puñetera patada esa, tronco, ¿eh? Es que en cuanto sale, es que siempre te pega. ¿Quién tiene ciento y pico puntos? Pues, ¿quién va a ser? ¿Sí? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y tú 146 tú sabes, de la partida de antes? Sabes, pues lo ha acumulado. Ya que está dando, chico. No sé, yo solo pulso A y X, ¿sabes? O sea, y cuando quiero, pues, el especial, que no lo he usado. Y yo, tío, estoy recibiendo palos por mirar donde no debo, tío. Tú, deja de trabajar. No los monitores. A ver, venga, dejar los vídeos. Vamos. Salir para acá. Venga, perfecto. Venga. Reventar esto, ahí. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Atacando por la espalda. ¿Dónde vas tú, cobarde? Vamos. Madre mía, mañana me tengo que ir a comprar un nuevo mando. Masterchef. Vamos. Sí, pero se nota que ha bajado la dificultad, ¿eh? Está okay. Normal ahora. Sí. Se nota que te cagas, ¿eh? Es que tienes normal y chungo. Chungo, es que lo llaman chungo directamente. Ya. Nos habíamos calentado, decía Coloso, venga, hombre, no seas mariquita, ¿no? Mira. Un poquito el nombre así a los dos tortugas ninjas. Que hablan así. También porque las tortugas ninjas tienen más años que
¿Cuánto sale? Joder, ya, era yo pequeño, otro. Ya lo veía. Ya veis. Sí, era pequeño yo. No cura a todos, ¿eh? Igual hay alguna pizza que sí, no, se reparte para todos. Hay una todos. Que sí, pero esa no. Sin embargo, a mí no me gustaban las tortugas ninjas. A mí sí. Aunque bueno, pero tampoco bien. Quizá fuera... Es que es muy emblemático de la época, joder. Vamos ahí. Es que de verdad que para los dibujos siempre he sido especialito, ¿sabes? Mira, ¿ves? Te llevas esos por delante y te dejas de... Claro. ¡Au! Ven aquí, tu cochino, ven. Te vamos a poner fino. Ya ves. Si antes le y es que estabais pleno... haciendo sin cabeza todo eso, además de que nos estaban dando de hostia. Que no, eso te iba a decir, encima nos estaban zurrando. Dices que si no nos zurran, vale. Les falta dos más para que sea un caos, dice por había ahí. Una pizza ya, ya, que ya. Sí que curaba a todos. Sí. Sí, ya es un caos. Hay veces que no veo. Sé que estoy pegando por ahí porque más o menos... Yo muchas veces le pierdo de vista a mi muñeco. Sí, porque hay tantos enemigos que estoy detrás de ellos y detrás de vosotros mientras los pego. ¿Dónde va? Tío, ¿dónde va? ¿Dónde va? Machote. Madre mía. Te voy dominando un poco más. Ha servido de buen entrenamiento aquello, ¿eh? Sí, ha venido bien, sí. ¡No! ¡Cuidado! ¡Madre mía! Pero... ¿no le agarras por la pechera la amenaza si luego lo dejas suelto? ¡Está matado! ¡Pizza! ¡Coma, punga! ¡Que no entres ni en la pantalla! ¡Que no entres ni en la pantalla! ¡Que no caiga! ¡Que no entres ni en la pantalla, niño! Mira, os mando otro. ¡Ay, ay, 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 ay! Ostras, chaval, 51 puntos, ¿eh? Y 65, vamos. April. Del combo, ¿eh? Vamos. Vale, este sí que es verdad que no era difícil. Hay que dejar, pues, que haga su... Ah, el poder de Donatello está muy guapo, ¿eh? Ah, que vamos a lo bestia, pues vale. Se le tumbará mucho más fácil. Fácil, a ver, ¿entendéis, no? En comparación sí, con lo que hemos tenido. Paras con aquello, eso era ya sodomía. De la fea. Muy mal. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chaval? Venía ahí con la cornada, mira. Niño. Madre, ay. Ya es nuestro, chaval. Vale, hemos dado duro, ¿eh? Ya sabemos ahí. Vamos. GG, chavales. Un traguito de cerveza. Vamos. Es como jugar de 8 al Smash. Ya. Y ese voltando ahí en el palito. Recompensa por velocista. Mayor tiempo corriendo. Noqueos totales. Mira, ahora la rata el que menos, ¿eh? Recompensa por velocista. Me llamaban el rápido. Mira, se ha hecho un saltador de estos, el Donatello. Sí, aquí ya, cuidado, ojito, ¿eh? Esto vamos a poder asumir. No, esta segunda es... La mala es la tercera, la que nos ha comido ahí, ¿sabes? Lo de las solicitudes especiales, ¿qué será? Exactamente. Pues no tengo ni idea. Desafíos, uno de tres, coleccionables, dos de dos. ¿Y esto qué es? Clásicos para Boone Thompson. ¿Consigue los titulares? ¿Nos metemos? Lo que quieras tú, Maloney. Eso yo creo que son los periódicos esos que nos vamos encontrando por el suelo. Sí, yo creo que puede ser eso. Lo que pasa es que no sé por qué te puedes poner. En la 1 tenemos los dos coleccionables. Es la oficina de Burr, así que sí. Dale, luego a ver, ¿no? En la próxima, dale, a ver qué es. ¿Cómo es eso? Miedo. Venga. Canal 6, en directo. Mira, ahí están desvalijando. Están desvalijándole. Ahí nos ha quitado las ruedas. Nos tenemos que enfrentar a ellos, tío. Es verdad, qué cabronazos. Sí, sí. Vamos, que no entren.
¡Ay, ay! Contra la pantallita, qué rico. ¿Eso qué es? ¡Caja! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahora, ahora! Me joder, siempre me llevo la puñetera pata, macho. Chavales, nivel de concentración máximo. No se nos oye ni respirar. Joder, cómo molaría esto, ¿no? Como antiguamente, tío, te juntabas así con cuatro colegas. Sí, 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 sí. Es que es eso, ¿recuerdas esos viejos tiempos? Toda la paga de la semana te echabas ahí. Pues que sí. Pero te lo pasabas bien, hermano. Estabas ahí con tus colegas, ahí. No había problemas, tío. Venga, ahora está, venga, ahora esto. Ahora no llego a fin de mes. Ya te. Ay, mi madre, que me gasta el dinero del pan, verás tú ahora. Cuidado con la emboscada. La puerta, paca. Es que son unos basura. De verdad, ¿eh? Y me ha quedado enganchado uno. Sí, cuidado con ese, que le intentas pegar y él te pega, pero tú no llegas. Como la mierda de los robots estos. ¿Dónde vas? A ver, ¿dónde vas, colega? A ver que salgan. ¡Toma! ¡Oh! Ah, ¡madre mía! ¡La que ha liado ahí! Con esto, ¡la que hemos liado, niño! ¡La que ha liado con el palo ahí! ¡Joder! Te digo, loco. ¡Aquí, aquí, aquí! No sabía si era Donatello o era el negro del WhatsApp. Chavales, vamos muy bien, vamos muy bien. ¡Madre mía! Igualito que antes. Sí, sí. Joder, chaval. Cuidado. Vale, perfecto, bien, bien. Mira que vuelve otra. Toma, vuelve a tu casa. Toma, vuelve a tu casa. Subida de nivel de poder. PS extra añadido. ¿Eso qué coño es? Punto de salud. Es que tenemos de un nivel. Punto de vida más de salud. Venga, vale, debuti, debuti, debuti. Chavales, el primer día y somos pro. Sí, bueno. Vamos a ello, estamos en ello. A ver ahora contra este tronco. Uf, es que en cuanto tocas el coche, tío, en cuanto tocas el coche te derriba, tío. No, pero es el coche es después, ¿no? Sí. Es después. Ahora tocaba el rinoceronte nada más, con las granadas. Vamos, muérete ya, aquí. Perro. Perra. En casa. Cuidado que este coge el motor, el colega. Chavales, salud para todos. Madre mía. Sí, así, así. También es verdad que le hemos pillado el rollo con lo que hemos sufrido antes, ¿eh? Bien, toma ahí, petardazo. Y ya, pero bien, machote. Sí, sí, sí. Hombre, como ya sabía. Poder ninja infinito. Ah, pues vale. Ahí, 75 pistazas, ahí, vamos. Vamos, vamos, gente. Hay que seguir, ¿eh? No hay que bajar la guardia. Lo estoy pasando bien, yo creo, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo estoy como un niño pequeño, ¿eh? Me caso, ¿eh? Me mola todo esto, tío. Me mola. Pasa que jugarlo solo, tronco, es como que... Me echo un poco para atrás, ¿sabes? Sí, juego. Bueno, juego, está bien, pero este 4 es mucho más divertido. Hombre, ya ves. Guapísimo, guapísimo. Vale, cuidado con el cardo borriquero este. A ver ese ahora, ¿qué tal? Porque joder, ¿eh? Lo vi complicadito, ¿eh? Si tienes especial, lanzárselo. Va, 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 le baja bien la vida, le baja más que antes, ¿eh? Sí, es que antes no le quitabas casi una mierda. No, no, no. Madre mía, chico, con las puñeteras granadas, tronco. Vete por ahí. Muere ahí, perro.
Joder. Vamos ahí, que le he tumbado. Ahí, 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 dale, 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 dale. Tú, amarillo, déjame en paz, colega. Me hago tu estampa, jodido, pendejo. Ah, me ha tumbado. Me hago en la leche, puta. Está, ya está. Dale, dale, caña, dale, caña. Bien, 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 bien. Bien hecho, Marón. Perfecto. Vamos ahí, perfecto. ¡Tirijillo! Te salvo el pellejo, que ¿eh? Que te como todo el queso, cabrón. Todo el requeso. GG, chavales, GG. Muy bueno. Bien, ahora vamos con todas las vidas, ¿eh? Anda, ¿quién ha sido el último? Cuento rencor. Bueno, vamos bien. Yo no te digo nada, pero el cerdo parece un meme de cosas que están pasando en la actualidad. A ver, eso de abajo, ¿qué coño es? Lo mismo, ¿no? Vale. Dale a uno, a ver, ¿no? A ver quién me dice. Vale, ¿sí? Vamos a ver la solicitud de este. A ver, que se encuentran todos los titulares clásicos asquerosos. Titulares clásicos 2 de 3. Ah, nos es eso, uno. Que lo, nos pide que encontremos, vale, que nos falta lo uno. Tengamos, hay que entregárselo ya está, hay que ir a la oficina. Y nos dará alguna bonificación, algo. Eso es. Pero ya sabes, chavales, a ponerle interés. Mutantes en Broadway. Sí, aquí es donde ya nos reventaron. Sudando de dar a los botones. Estoy sudando como un cerdo. Vale. Ánimo. Están dando por saco eso, mira. Lo bueno es que los conos estos no te hacen nada, ¿sabes? Los conillos. Yo ya estoy mayor para estos niveles, ¿eh? ¿Por qué creéis que juego estrategia? Es más tranquilote. Lo dijo alguien con 32 años. Sí, pero tú ten en cuenta que yo cuido viejo, eso se pega, tío. También es verdad, todo se pega menos la hermosura y el dinero. Ahí está. Y el dinero depende. El otro día me levanté ahí, uy, la ciática, uy. Joder, me estoy dando una salada. Venga, pues, bueno, pues el otro día me levanté yo, chavales, y me partió la cena. No me digas, tío. ¿Te pasó el teléfono de mi jefe? Me levanté, chico, y vamos andando de camino a mi casa. Pisé mal con la otra rodilla, que la tengo puesta también. No jodas. Y noté un crack y dije, adiós. Mundo cruel. No sé esquivar, tío, con el monopatín. Bueno, yo las rodillas las tengo mal desde hace muchos años. Me tuvieron que operar, pero bueno, es un problema genético. Pero ya, una vez que te operan, ya, por muy bien que te haya quedado la operación. Eso me ha avisado. No, es que además. Mal, eso no ha avisado, mal, ¿eh? Sí, eso no ha avisado. Que llevo dos operaciones. Siempre queda mal, yo llevo dos operaciones también. O sea, mala yo suerte. Ahora me arrepiento, ¿eh? Si lo sé, no me opero, tío. Por lo menos aguantaba. No, yo tenía que hacerlo. Rodillera y a tomar por culo, tío. Yo tenía que hacerlo porque si no, no podía andar. Ostras, sí, otra vez el puto coche ese. Yo casi que voy a intentar pillarlos así. Ay, y los que se escapen, boca, que se escapen. Ojo, ¿eh? En cuanto lo tocas, tío, es que en cuanto tocas el puñetero. Si lo rozas un poquito. Venga, vale, por lo menos ya le hemos pillado. Venga, vale, vale, bien, bien, chavales, sí, bien. Yo voy a cascar. Bueno. No, no, pero se nota, vale, se nota que han quitado agresividad, que te cagas, eh. Las piedras no caen donde pone. Vamos. Hijos de la Gran Bretaña. Oh, eso sí que es un. Esto es una pizza, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Atentos que sale. ¿Dónde? La pizza ahora que nos recupera a todos. Sí. Pues estoy yo ahí, me he muerto. Cargaos a ese. Que no sé qué se haga luego otra vez. ¡No! ¡Cerras el celo! Vamos, ahí. Agua en la leche, Merche. No, tío, que muero, tío. Hostia, joder, que nos matan. Que muero, tío. Vale, ya. Pero es de las que solo cura uno, tío. Y para eso hemos estado ahí. Putada. Vale, tengo el especial, lo voy a reservar para el coche, ¿va? Cuando salga el coche le meto. Yo es que el especial con el R1 lo puedo, sí, recargar. Sí, lo vas cargando, pero si te puedes pegar un tortazo mientras haces eso. Sí, eso sí. Y yo estoy a uno, nada más. Y tú a dos, malones. No lo entiendo, si somos los mejores, tío. Aguantar un poco, por favor. Bueno, a la vista.
asco, dadme putos. Dadme mi pinza. Toma, pirra. Pilla por ahí, perra. Hostia, no sé ni cómo sigo vivo todavía, ¿eh? ¡De pepperoni! ¡Wow! Pues ya no estoy vivo. Ah, sigo vivo. Sí. Te queda uno. Es que ahora te quita. ¿Qué pasa con el carricoche este? Me cago en la leche que la han dado. Oh, vale, venga, especial, ¿eh? Porque lo tengo. Ya está. Sí. Ahora sí, no puede, No puede con nosotros ahora. ¿Cómo que aplasta tortugas? Y encima nos sorprenden, tío. Ay. Espera, que voy. Ay. Eso es. Ojo, vale. Ojo cuando dispara. Ahora le hemos quitado ya más de todo lo que le quitamos. Vaya, sí, ¿eh? Ojo. Vale. Atento. Me mato. No, estoy aquí para curar. Pero mira, deja levantar. Sí, ahora sí, por lo menos está un poco más con tregua, ¿eh? Madre mía. Qué flipan colores. Preparar una porcioncilla, de pista. Mírala, justa. Te saco, hermano. Mierda, me he equivocado de botón. Mira, chaval. Ah, que soy tieso otra vez. No. ¿Quién está tieso? Espera. Pero es que está se mal. Murió, hecho, se murió, tío, se murió. No se murió. El coche, tío. Ya está, vamos, logro desbloqueado. Acaba con un jefe usando un superataque. 50 me puntos. Me duelen los dedos de carrilearos, chaval. Hostia. Oh, venga, por un punto, venga. No te lo crees, Lee. Me querías otra vez ahí fastidiar. ¿Quién ha sacado menas? Por un punto, tío. Pues calla, ya está. No pasa nada. Nos hemos pinchado mutuamente un par de veces. Sí, no siga la guerra. Nada, que ya esto es ad infinitum. ¿Dónde está? Espera, que me sirvo aquí una. Ya está servido. ¡Ah, qué rica! Sírveme otra, mi hermano, por fin. No, ahí no. Episodio número 4. Como he quedado con Maloney, me voy a comprar una botellita. ¡Oh, qué rica! ¡Madre! ¡Un juguito de uva! Joder, qué calor, chaval. Estoy sudando, os lo por juro. Cierto, con yo también. Maloney en. Bueno, Maloney, Chase. Y. Espérate que mire Noel. El nombre que se me olvidó. Noel. Que como contigo he coincidido menos. Me he comprado un zumo. De estos que vienen ya hechos. Qué susto. O sea, que vienen frío ahí en el Carrefour. De manzana, kiwi, pera. Hostia, qué cosa más buena, por Dios. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿De dónde la has pillado? En Carrefour, tío. ¿En el Carrefour? Manzana, kiwi, pera. Eso me mola a mí, tronco, las mezclas esas, tío. Uf, pero bueno, digo, antes de dejarlo en la nevera, digo, le voy a dar así un buchito. Como ya estaba frío, porque ya son de esos que vienen naturales fríos. Sí, vienen de. Hostia, buenísimo, Os lo recomiendo, tío. Venga, vale, lo tendremos en cuenta, tío. Refur, cuando quieras, me contrata y me paga, me hace eso. Mándame un email y yo. y hablamos de precio. Y hablamos. A ver, venga, salir. Puedo negociar. ¡Ojo! Bueno, este. ¡Ojo, Ya empiezan a tener aquí escuritos y todo, Antes también. Ya había, Pero ahora que. Sí. La partida entera también. Ya empezamos a tener ya cosas serias ya. Pues es que vuelan, tío. Mira el del látigo, que se ha pensado que es un Belmont, este. O le va el salón. Venga, y. Deja de beber, perra. Ya se está comiendo un helado. Sí, pues mira, le hemos dejado bien calentito el helado. Acabo de pillar un diario secreto de esos. No, que me caigo, niño. Cuidado con la alcantarilla, tío. Aunque no es caído. Me he caído yo. Dos veces. Hay que andarse con ojo. Dice. ¿Y esa me rana? Encanta cuando tira el personaje a la pantalla, tío. Ay. Mira, tío, que lleva un Monistar de esos. Sí. ¿Y este colega? Pero este es amigo, ¿no ves que es anfibio? Sí, pero me ha hecho gracia. Está guapísimo, tío. Yo creo que se lo han currado, ¿eh? Se lo ha currado mucho porque se siente muy como los de antes, pero modernizado, bastante eso chulo. Es, tío. Kilicua. Me la has quitado de la boca, hermano. Venga, tú ven, deja de tomar. Muy guapo. Deja de tomar la fresca. No. Hostia, los Robin ¡Madre Puch. Mía! Bukake por el otro lado, chavales. No te caigas, che.
Este tiene para todos, ¿eh? Yo, hombre. Ah, hombre, hostia. Aquí, no... La pizza es para todos. Y Donatello, claro, he cogido yo eso. Y además esquiva bien. ¡Vamos! No me he dado ni cuenta. Donatello va jodido. No pasa nada, no, tranquilo. ¡Ostras! Oh. Vale, vale, saltar, saltar, nada, nada, nada. Que salen bestias sí, por ahí. Bien. Joder, macho. Hijos de puta. No, no, ¡bum! ¡Ay! ¡Cabrón! Anda, mira. Había robots. Barra de poder ninja añadida. ¿Y eso es? La barra de poder, lo de arriba. O sea, con lo que haces el ataque especial. O sea, dos barras de poder. ¿Quién eres? Mira el monete, mira los monetes. ¿Eh? ¿Cómo comen? ¿Quién eres, Coloso? Yo soy la rata, ¿por qué? Vamos a verlo. Ay, hijo de puta, vale, ahora lo he pillado. Como veis, las ratas son Splinter, buenas, ¿no? El maestro Astilla. Espérate, no, mira, Maloni, Maloni. Ah, espera, mira. Maloni, ¿ves? Ahora tienes la barra azul y tienes uno. Si la recargas, tendrás. Espera, dos. Que le puedo dar vida. Chúpate, Tilla, ahí. Espera. Le podemos dar vida. ¿Era de qué botón, tío? No, pero a mí no. Sí, con la palma, ¿no? Sí, pero que a mí no. Ahí. Vale, ahora. Ahora, le damos una palmadita a cada uno. Y por lo menos Donatello, pues va un poco mejor. Verás cómo tienes dos barras ahora. Nada. ¡Oh! Buah, estaba clarísimo, chaval. Cuando he visto ahí, madre mía, qué perro. Mira los monos cómo aplauden. Has encontrado bicho desagradable. Mmm. Delicioso. Falla mío, falla mío. Venga, chavales, muy bien, eh. Muy bien. Mira, hacían platanitos. Bueno, por lo menos no nos tiran. Bueno, este. Y este quiere no. Pillar ya. Este quiere pillar ya. Pero loro, chaval. Pero loro, ¿qué pasa? ¿Está? A casita. Nos estamos pegando y el mono ahí, probando la mona, niño. Durmiendo la mona. Sí, pero tranquilo, ¿eh? Para todos. ¡Ah! Oh, ¡qué bien sienta! Bustete. Sí. El periódico, eso es. Vale, creo que tenemos los tres titulares ya, ¿eh? Para entregarle. Sí. Si en este igual, sí, si había tres. Barra de poder ninja extra añadida. ¡Oh, qué bueno! Si yo todavía no. No tengo barra de poder extra, ¿no? Ah, sí, yo también. No. Le falta a la rata y a Donatello. Ah, no, espera. Oye, que los monos tiran mierda, me cago en su... Ah, no, Shape también tiene. ¡Ojo! ¡Viene, viene, viene! Ya. No, pero da igual, pero porque es que hay que saltar durante bastante rato a veces. Ojo, vos. Ya viene el rinoceronte. ¡No, a los dos! ¡Uf! Vamos a flipar, ¿eh? Vamos para allá. Venga, dos para dos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? O deal back. ¿Dónde se me caiga, que caiga? ¿No? Esto es Austin y Smoke, pero del baratillo. Vale. Hay que esquivarlos un poquito, venga. Vamos, mi gente. Vamos. Vamos ahí, reviéntalo. Me he caído por un hueco. Ojo que te dejan grog y todo, macho, ¿eh? Sí, claro que te deja subnormal. No les queda nada, ¿eh? Vamos. Un par de golpes, chavales. Ojo. Joder, madre que lo parió. Ven aquí. Vale. ¿En serio? Puta no. Toro. He caído, ¿eh? He caído en el agujero. Ese ya estaba. Ah, y ya estaba. Yo también he caído, me caché la figa. Hay que acabar con el rap. Venga. Vamos, que uno está groguilla. Que se le pase la embestida. Pegar el mágico. Y ya está. ¿Lo ves?
Vamos. Ahí está. Ahí está. Joder. Nos han dejado colorados a todos, ¿eh? Es que nos ha cuidado, ¿eh? Sí, sí, es jodido, ¿eh? Me lo lío en un momento, chavales. Dame un minuto. Que no me da tiempo a liarme los cigarritos. Ok. No, está preparado, ya está, ya, pa. Joder, qué calor, chavales. Joder. No vuelvo a jugar con vosotros, ¿eh? Voy a perder más kilos de lo que ya han perdido, macho. Pues eso es lo que es estar en directo aquí, ¿eh? Hostia, chavales. ¿Cómo mola, tío? Vete, vete a lo de los periódicos. ¿Por qué? ¿Ya tenemos periódicos? Desafíos, ¿eh? 1 de 3. Sí, coleccionables, 4 de 4. Lo de... lo marca, ¿no? Igualmente. Si lo tenemos. Sí, tiene que marcar, ¿no? No, era más para abajo, Muro, ¿no? No, era abajo del todo. Abajo. Del principio. Del principio. Ahí, ahí. No, ahí, pero es que aquí es este. Ahí, ahí, ese. Ahí, ahí. Que mira, te lo está re... mira, te lo has clamado y todo. Te sale a las clamadas. Claro, claro. Recompensa, solicitud especial completada. Recibes 50 puntos. Claro. Vale. Pues gracias por tus titulares. Ahora largo. Toma ahí, encima. ¿Y a la otra cuánto queda? A ver. Debajo y del 2 de 2. Debajo del 2. Y en la otra. Pues no sé. No sé, a ver, no lo dirá. Ah, 2 de 5. Faltan 3. Oye, chavales, una cosa. ¿Pero para qué son los puntos estos? Yo no entiendo. GG, chavales, que lo hemos hecho muy bien. Eso ya lo sé yo. Pues no sé para qué. Yo creo que es para desbloquear cosas. Mira, si nos vamos a la guarida, valen puntos, claro, las cosas. Valen puntos. Diario, sí, de progreso. ¿Ves? Por 100 puntos, un punto de salud extra. Por 250, medidor de poder, sí, niño. No, se van desbloqueando. No, no me da opción a elegir ni desbloquear nada. No, ¿no? Se van poniendo solos. ¿Dónde ves tú eso? Yo por orden. De los logros. ¿Veis? Se pone por orden. A los 100 puntos, punto de salud extra. 250 puntos. Medidor de poder ninja 2. Cuando alcanzas tus 250 puntos, son los puntos que tenemos arriba de nuestras cabezas. Nos acaban de dar 50 puntos, pues ahora tenemos 50 puntos más cada uno. Espera. Luego también, conforme vayamos pasando fases, iremos reventando más, ¿sabes? Nos espera, no os mováis. Alguien dijo que esperara, ¿no? No, ya está, sí. Luego lo miro. Creo que ahora entiendo una cosa de los puntos arriba. Claro. Yo lo he entendido ahora también. Por lo que me estoy dando cuenta de que no tengo muchos, ¿eh? Chavales, reventar todo, Reventar todo, así con claro, pistas, meditar para conseguir auto, cosas. Diario secreto, venga, vale. Te da menos puntos. Porque entre que meditas y no. De ahí, de la basura. Bueno, a ver si va a venir aquí el tren, ¿sabes? El metro. Sí, eso sí va a decir. Pues... cuidado, que seguro que pasa. Míralo. ¡No! Míralo. ¿Ha pillado la ratilla? No. No te has librado por poco. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Venga. Ni que pasen por el mapa. Ni que pasen por el mapa, chavales. ¡Oh, chaval! Mira, 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 mira. Madre mía, 85 chaval. Hostias, 91. Por ahí. Venga, Splinter. Venga. Por ahí, por ahí. ¿Cómo se... ¿Qué coraje me tiene? No quiere ni nombrarme. Pero si lo he dicho. La rata. Oye, mira, por distraerme, me han dado. Lo he dicho tú, ¿no? No, he dicho por ahí, por ahí. No, he dicho la rata, 91 puntos o por ahí. Por ahí. Vamos, pues ahí. Eso, he dicho la rata. Es eso. Cuidado, cuidado, que es igual coloso. Buena explosión. Ojo, vale, perfecto. Buenísima, como la has esquivado. No podía hacértela. En esto, bueno, a mi mujer le voy a decir, oye, vamos a jugar este juego y se estresa, cariño. Que te enseñe un palo. A lo mejor se estresa, ya. Buah, pobrecita mía, lo está pasando con el embarazo, tío. Está de 6 meses ahora y estaba con unos calores. Sí, a ver, y además ese con el calor que hace estar embarazada ahora debe ser jodido. Tendría que estar embarazada para invierno y para ir para primavera. Pues. Lo que pasa, que es claro, que cuando hace uno los hijos, cuando mola. 154, 150, 160, 175, madre mía, chico. Venga, venga. Mira. Es que tiene lo de infinito, tiene lo de infinito. ¿Qué dices? Que no. Pero si no has parado de rodar, que te he visto. Era yo. Ah, vale. Es el. Yo desactivo el hack, vale. No me lo volváis a pedir eso, Qué barbaridad, pero mira cómo estos mira dos. Mira las ratas cómo corrían, Pero si eran colegas buena, tuyos, buena, ¿por qué tipo, se van? Oye, que. Perdona. Yo soy bípedo.
me confundas, tío, con esas razas inferiores. Mira la rana, ¿qué es guardado? Ah, coño, que es que es como un especie. No, mira, claro, esos son a los que luego les tenemos que conseguir los coleccionables, a los que rescatamos. Madre mía. Perfecto. Joder, os habéis hinchado, ¿eh? Ay, ay, de booty. Hostia, te ha cambiado la voz, tío. Me pongo serio. Has conseguido superar el nivel. Que me estoy comiendo los vapores todo el rato. Evitando que no te den la hostia, claro. Porque, es que, joder, es que como no te mato. ¡Holo! Estos perros que son como los de Mattel, esos que anunciaban en los 90. Te dan una hostia, te echan para atrás, Hombre, a ver, son tochos. Pero también es que te estaba dando el vapor. Chavales, es que había un vapor ahí saliendo. A mí me ha reventado el vapor, El olor a mierda ese, ¿no? Sí. Vamos ahí, claro que sí, mi gente buena. ¡Explosión y fuego! ¡Mierda! Está, claro. ¡Me quemó las pelotillas! ¡Pizza time! ¡Chicos, joder, qué buena, eh! ¡Vamos, guay, eh! ¡Anda, mola, no! ¡Nos hemos transformado, eh! ¡Chome! ¿Lo ponemos a difícil? Pero ponlo en chungo. A ver cuánto duramos. Ojo, lo mismo, hasta llegar. Hostia, ese se ha puesto cuatro patas y me ha dado mierda. Ojo, ojo. Es que no me mola ni un ¡mira la rata, chaval! ¡Bueno, los ratatouille, niño! Pero el pincel no tendría que hacerle nada. ¡Jamelín este! ¡Ratamán! A ver tú, dile a tus hermanos que se estén quietos, tú. No puedo. Dile, oye, que somos compis, coño. Eres un chungo, ¡No! ¡Me caché la figa tamal! ¡Suéltame! ¡Que te come! ¡Suéltame, perrilla! ¿En serio? ¡Yo! ¡Baja de aquí! Ya tiene complejo de flautista de Amelín, Lo cojonudo es que le muerden a Coloso también, eso es lo que no he entendido yo. ¡Que me muerde! ¡Vamos! ¡Otra vez! Oye, no da tregua para. ¡Rat pegarte. King! Pero vamos a ver, pero si estoy saliendo. ¿Y tendrá Big Rat por ahí? Digo, Big. Big Mac. Madre mía, y esto lo queríamos en chungo, podemos morir. No es difícil, ¿no? No, lo que pasa no, es que no, pero no te hostia. Deja tiempo para pegar. Es un... Yo creo que. Claro, creo que era más chungo. Es que es eso, no te deja tiempo para pegarle. Sí. Ese es el rollo. Trailer, tío. Sí, es que además toca. ¡Tócame la flauta! Oye, ¿de dónde sale esa rata que me ha mordido? ¿Lo ves? Sí, algunas ves, escapa. ¿Tronco? Algunas escapa. Venga, ya está, chavales. ¡Ule! ¡Tieso! ¡Ule! ¡Qué buena! ¡GG! ¡Vamos! Mira, un logro por derrotarlo usando el bloqueado. A más B. Acaba con un jefe usando el superataque. ¡Ole! Vamos ahí. Vamos ahí con los puntos rewards, que me quiero conseguir los cascos. Venga. Yo tengo poquitos puntos, no sé. Tengo que hacer alguno más. Pues esta hemos hecho jalechina, la verdad. Flautista de Amelín. Cuélale en las cloacas. Por matarlo con la rata te dan también un logro extra. O sea, llevando a Splinter. Nos ha dado el logro de flautista de Amelín a los cuatro, ¿no? Sí, ese debe ser por pasar el nivel. Sí, era eso. Claro, bueno, entonces, esto es lo que yo quería. Hemos conseguido, mira, da la vuelta. Hemos dado la vuelta. El último nivel. Pero será el último este. No creo. No, hombre, no creo, ¿no? Sí. ¿En serio? ¿Tan cortito? ¿Seis episodios? Hombre. No, hombre, si falta el tecnódromo y todo, ¿no? Sí, yo no sé ni de qué va. Yo no. A ver, no he visto el juego y tal. Pero yo sé que la gente se ha tirado en directo haciéndolo 3 horas. Recargo. Ahí está, diario secreto de Booty. Perfecto. Vamos, chavales, os quiero a full, ¿eh? ¡Ahí, Bukake! Vamos. Oye, el juego se escucha espectacular, tío. Sí, muy. La música, ¿qué tal, Por eso le pregunto a la gente si se oye bien. Lo que pasa es que nadie me ha dicho si se oye correctamente. Sí, que lo han dicho, mal. ¿Sí? Ostras, pues a mí no. O sea, tiene una. El chat va mal. Incluso luego te lo ha dicho Che, que uno te lo había dicho. Ah, hostia, ¿y por qué los mensajes en el chat no me salen?
Voy a refrescarlo o algo. Porque es que igual me estaba fallando, era eso. Dame un segundito. No lo hacéis, ¿eh? No, no, aquí nos quedamos cubriéndote. Oh, oh. Tranquilo, tranquilo, tenemos especiales. Tengo que revisar que el chat esté correcto, pues igual me llevan escribiendo la hostia y se están cagando ya para... A ver. Pop up. ¿Qué postura de arte marcial era esa, tío? O sea, que ponía la mano así para adelante. ¿Quién es el último que ha escrito? ¿Michael Minda, puede ser? No lo sé, tío. A mí me sabe Michael Minda, como... Sí, 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 Michael Minga. Es como jugar al 8. Jugar de 8 al Smash. Sí, ya está. Es una locura. Solucionado. Tío, pero... Pues entonces sí me habían llegado esos últimos mensajes. Otro igual no. Pues sí, antes alguien te contestó y Chafe te lo leyó. Guau, pero es que con tanta adrenalina, tío. Perfecto. Cuidado, cuidado. Ah, vale, vale, vale. Salí precaución. Digo, bueno, bueno, que nos pilla. Sí, sí, sí. Digo, la acabamos de cagar. Sí, que el juego es un poco puto, ¿eh? Sí, por eso, tronco. Que te sale la exclamación, tronco. Y se te viene encima. Se te echan encima esa hostia. Vamos, que es que no pase ni le da la pantalla. Es que madre mía, chaval. Pisa. ¿Quién quiere pisa? Alguno pues que tenga la poca rata, vida. Alguno que tenga supongo. Poca vida. La rata tiene la que más. ¡Ojo! ¡Hostia! Hacía falta que os regocijasteis todo. Perfecto, chavales. Somos la hostia. Buen equipo. ¡Vandalismo! Vamos, yo me encargo de lo de la puerta. La tío, me acabo de comer una tele. Pero lo cojones es que la había dado bien, yo creo. ¿Una cinta vídeo? Vale, de útil. Esos son secretos, esos son secretos. Sí, de booty, de booty. De los que nos dan puntos los. Ahí, 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 eso, eso, eso. Para subir de nivel y todo eso. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedes, machote. Cuidado que salen nuestros amigos. Sí, 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 joder, ¿cómo es? Esto lo odio, tío. De verdad. Mira. Suelta, coño. Vale, perfecto. Vale, ya están, están huyendo. Vale, están aquí, Ya están, ya estamos aquí al lado. Se viene ya, Vale, ahora aquí, cuidado, precaución. Yo. Necesitamos pizza ya, ¿eh? ¡Madre mía! No tiene otro sitio, no tiene otro sitio donde salir la puñetera espetoneta, tronco. Te lo juro, digo. Tiene que salir ahí, hermano. Ay, perdonad, perdonad, estoy gritando, perdonad. Pizza para todos. No pasa nada. Ahora te muteamos. Hostia, qué guay. Y ya está. lo siento, de verdad. Es que es. Nada. Joder. Yo no grito porque me echan de mi casa, pero. Llamaste a mi mujer desde la habitación. Vamos a ver. Palomitero, palomitero tiene algo. Vamos ahí, claro. Estaba más claro. Vernon guardado. ¿Cuántas partos? Que eso vale mucho dinero, no las destrocéis. Que están muy cotizadas, coño. Y yo creía yo que estaba en la derecha del todo y estaba en la izquierda del todo, ¿vale? Pegando a nada. Pero pasa a ratos a todos, yo creo, Aunque no digamos que nada, no pasa. Mirando las creativas. Yo hay veces que me desubí. ¿Qué pasa aquí? Pues vale, 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 vale. Ah, vale, wow, wow, vale, venga, vamos. Se había quedado pillado ahí. Se había quedado ahí. Vamos, vamos, vamos. Ojo con la bola de cristal, que a lo mejor cae, joder. ¿Esta no se puede romper? Pues ya está, aquí es red. Bueno, bueno, que nos viene de Shadows of Colossus, mira de. Pero se pira, claro. Nos deja su colega. Buah. Nos deja. Tempestra. La dama de los juegos. La dama de los juegos, era los juegos. Toma, dama de los juegos. Toma, pilla por aquí. Toma, damita. Toma. Ah, mira, saca. Ah, sale, 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 sale el lobito, pero. Saca colegas. Cuidado, cuidado con el lobo. Ve directo, me ha metido el lobo. Me ha dejado frito, Sí, sí, te deja loco, Que estás pillando, pero bien, guapi.
La pava mientras esté así, no le hacemos nada, ¿eh? Ya. Vale, pero... ahora en cuanto salga, le meto. En cuanto salga, ahora. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esto es! ¡Pobre tío! Yo me ha dado hasta pena, ¿eh? Vamos, va, pero bien. Escúchame, como este directo lo vea quien yo me sé, nos llega una denuncia, ¿eh? De Irene Montero. ¡Qué barbaridad, tío! La que le hemos dado. Ha flipado un poco, tío. Vale, vale. Yo la tortuga. Vamos, ahora. Ya está. Vamos, la queda nada. ¡No! ¿Me acaba de tirar un eructo? Sí. Me cago en tu estampa, desgraciado. Está a punto ya, ¿eh? Se acabó. Vale. Se acabó, GG. Qué buenas, Star Platinum, Luis. Centro, soy Hander, ¿qué tal? Uf. Mola muchísimo, ¿eh? Uf. Mola muchísimo, lo estamos pasando muy bien. Sí, está muy chulo. Oh. Está muy guapo. Escucha, a mí esto me ha enganchado, ¿eh? Fuera cachondeo, ¿eh? Se me pone la cabeza ahí. Ha sido tremendo, ¿eh? Se ha acabado. Dice que ese día pasó con su hijo y que volvía a sentir que tenía 10 años. Es que... ¿A que sí? ¿Qué? Una solicitud especial. Hemos desbloqueado una solicitud especial. ¡Ojo! Vale, ¿qué es? ¡Fallón especial! Consigue las cintas VHS para Vernon. Lo que hemos cogido ahora mismo, mira. Para la primera. 4. VHS tapes. Vale, hostia, pues mira, aquí si de coleccionables puntitos, nos ha faltado uno, por ejemplo. Aquí hay tres. Tres desafíos y tres coleccionables. Pues porque a ver. Teníamos qué tal. Que haber mirado los diarios. Tejados. Teníamos más. Tejados. Hostia, pues es verdad, tienes razón. ¿Ves? Es que están montando el robot, los cabrones. Hola, hola, cuidado con los que vienen con la lanza, ¿eh? Sí. Que eso no hay forma de pararlos, ¿eh? Ostras, pues sí, me están curtiendo, ¿eh? Que encima te embisten, ¿eh? Vale, diario secreto, chavales. Cuidado que os podéis caer. No te caigas, Noel. Obvio, ¿no? Hostia, que principio, ¿no? De nivel. La chucha. Chavales, recuperar especiales. Eso es. Ahí, a cargar a tope, ¿eh? Ay, eso es. Os he visto muy sueltos. Así da gusto trabajar. Así da gusto. ¡Oh! Alguien se ha caído. Servidor. Ah. Hostia, que yo también. Me había parecido suelo, ¿eh? No vi el hueco. Hostia, qué fuerte. Te lo juro, ¿eh? ¿Te pasó lo mismo? De verdad, vamos a tener un game over aquí. ¡Hola, chaval! Vamos a tener un game over aquí en un agujero, no puede. Claro, es que es eso. Ves un agujero y ahí vas, como loco. Hombre, como buen albañil, que te aparta agujero, hermano. Es que parecía que era como que bajaba un poco, no que había un hueco. Yo me he caído. ¿Sabes cuál es el problema con el agujero? Que no te deja hacer el salto doble. Es verdad. Cuando saltas el agujero no te deja hacer el doble. Exacto. Y de todas formas, en muchas ocasiones no me deja hacer salto doble. A mí siempre, mira, ¿ves? Mira. Pero en el agujero también, ¿eh? Pues a mí no me deja nunca. Pues ¿por qué no me deja hacer salto doble a mí ahora? Y antes sí me dejaba. Llevo un rato intentando hacer salto doble y no puedo. No sé, tío. No puedo. ¿Pulsa dos veces la? Claro. ¿Dónde vas? Vale. Aquí los peores que han salido hasta ahora son los lanceros, ¿eh? Sí. Son unos cabrones. Ahí está. Perfecto. Vamos, que no pase. Vale, ya me di cuenta de lo que pasaba. Vale. ¿Qué pasaba? Que hay que darle mucho más rápido. En otros juegos le puedes dar cuando te salga de la picha. Sí. Estoy una bala, ¿eh? Quiero eso. Ay, perdón, pues me tomo la pizza yo o... No, que había pizza, pues ni la he visto, No, había uno de infinito, eso, que yo todavía no he catado ninguno. Estaría bien para hacer unos pocos puntos, que estoy ahí a lo pobre, ¿eh? La rata soy yo, en el fondo. Lo que pasa es que llevo traje de tortuga ninja. Está infiltrado. Porque soy pobre como una rata.
sé, aquí podemos hacer buenas pistas, ¿eh? ¡No puede ser verdad! ¡Me tiene que dar la puñetera flecha! Me ha dejado caer. Voy para allá. Lo siento. ¡Hola, chaval! ¡Qué perro! Pero a cubrirle. O sea, mira cómo se queda Malondi mirando cómo mueres. No, pero si es que estabas tú ahí que le ibas a curar, coño. A mí no me daba tiempo, sí, pero, quedaban dos segundos. Pero estaba el otro ahí matándome a mí. Oh, joder, tío, es más, estoy yo estoy tieso, ¿eh? Prisas, tío. Podríamos chocar un poco las palmas, nada. Cuando nos manden para avanzar y ahí no haya enemigo, vamos a chocar un poco las palmas. Por lo menos paleo, que no tiene. ¿Cómo se hace? Vale. ¿Cómo puedo compartir vida? No, pero quítate, no. Paleo. Ahí. Gracias. Ahí, a repartir un poco la vida, por lo menos. Guay. ¡Ojo! Pero es que no me estoy tomando las pistas queriendo, ¿eh? Que no, que salen solas y ya está, no pasa nada. Somos cuatro, y hay 20 enemigos cuatro, en pantalla a veces. Es que me vuelvo a... Es que estoy enganchado, mira, quitármelo. Tengo ahí. Venga, otra cinta de vídeo, chavales. Si me vieres la cara, seguro que estoy bizco ahora mismo, ¿sabes? O sea... ¡Hostia! Yo, es que ni siquiera haciendo el círculo puedes esquivar la lanza, me parece una mierda eso, ¿eh? Ah, pero mira, ¿has visto? Ah. Hay estrategia. Pasa que sí, hay que tener mucho cuidado. Pero coño, al hacer esto podrías esquivarlo. Cuidado que caen cajas cada 2x3, ¿eh? Sí. No me he dado cuenta hasta que me ha reventado. ¡Oh! ¡Madre mía, chaval! Esto se intensifica un poco, ¿eh? Sí. ¡Saltarlas! ¡Pisa para todos! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que nunca he sentado tan bien la pizza, ¿eh? Sí, además si te hinchas a pizza te pones gordaco y tienes enfermedades cardiovasculares, pero aquí te pones... Voy a salvar a esa pizza, ¿eh? Voy a salvar. Ojo, ¿eh? ¿No has jugado Scott Pilgrim? No, y es verdad que me lo habías dicho alguna vez. ¿Otra vez? Sí, pero las dos a la vez. Claro, los dos, pero es que te iban a chocar ellos. Quita muy poco, ¿eh? Vale, ahí le voy. Le voy pillando. Ven aquí, perro, no te escapas. Va, serás perro, ven aquí. Y yo en medio, ¿me va a reventar una granada? Pues me he comido la bolita. Vale, yo tengo dos especiales. Ven aquí, revienta. Madre mía, pero no se nota la bajada de Freeze en ningún momento, ¿eh? Aunque antes, al principio, cuando empezamos a jugar, no sí pasó, nunca, ¿eh? Este juego voy a bajar Freeze. No, me refiero por todos los enemigos en pantalla, por todo. Sí, pero igualmente. Voy. Ven aquí, perro. Ven aquí, no te escapes. Ya está, ya. Venga, que ya está ese. Oye, que se me corta el especial, tío. Vamos, ya está. GG, chavales. GG. Vamos ahí. Buen trabajo, chavales, muy bueno. Buena, buena. Un traguito, vuestra salud. ¿Oh? Dale. ¡Oh, qué rico está! ¡Qué fresquito! Payasos, evita que Bebop y Rocksteady escapen en modo historia. No, no es que quisiera insultar, estaba leyendo lo que ponía ahí, ¿eh? Claro. Claro. Venga, otro logro, venga. Pues yo creo que ahora, mira, hemos completado, te lo dice, si has completado o no has completado algo. Vale, mira a ver lo que... Mira, tenemos el... La exclamación. Ay, algo nos va a dar bueno. Pues puntito. Sí, 75 puntos. ¿Cómo ricos? Dame puntos que quiero vivir. Dame 75 puntitos. Ah, qué bien. A ver, ¿a cuánto me toca? Lo que nos falta es el de este. Joder, chaval, voy a encender el ventilador. Bueno, no, este está completado, digo, el otro. Ese de aquí. Sí, no, pero ese queda todo. 300 VHS hacen falta.
Yo te lo dije una vez y te lo digo en serio, ¿eh? Tú echas a correr con un palo a radio, tío. Tú tienes voz de radio, tío. Tienes un bozarrón, tío. Horizonte de Manhattan. Pánico en el cielo. Es un tío grande, es un tío grande. ¡Buah! ¿En serio? ¿Otra vez en patinete? Pero ahora es patinete. ¡Abra, la abuela! ¡Ay, la hostia, tío! Que se me están dando de... Lo que pasa es que no sé dónde están, ¿sabes? Sí, cuesta pillar un poco... Exactamente. El 3DS, ¿eh? Sí, esa es un poco la gracia, ¿no? De disfrutar de esto. Hostia, que ochentera la música, ¿eh? Está guapísima, está guapa, ¿eh? Yo es que lo tengo sin música. ¿Por qué? No le gusta la música, Coloso, tío. Siempre la desactivo en los juegos. Me desorienta. Yo ya le he dicho que, bueno, pierde mucho. Así. Que va, diría pero eso es para que le guste. Esto es un temazo, lo que está jugando ahora. Eso es bueno. Está chulo, está chulo. Es muy de la época. Hostia, de la época glam, de los 80. Eso es. A mí, si no son las Spice Girls, nada, me gusta. ¡Pisa! ¡Pisa! ¡Ay, cabrón! No la barra y nada, tío. Soy el maestro y no me han dejado nada. Que... La rata sois vosotros. Claro, porque nosotros hemos aprendido de ti. Cuidado, obstáculos. ¿Dónde estoy? Vale, arriba saltando, ¿vale? Aguantamos, chavales, aguantamos. Abajo. Abajo no te dan, Y aparecen los mierda este y me dan. He hecho un esquive perfecto. ¿Cómo los odio, tío? Pero es que ataco y no les doy. ¿Por qué no los doy? Hostia, qué guapo el cepelín de las tortugas ninja, tío. Sí. Está guapo, Oh, qué guapo. Vale, venga. Gráficamente el juego mola mucho. ¿Ves? Qué gráficos más minimalistas y mola. Te están diciendo, Coloso, que un beat'em up sin música es como bailar con tu hermana. Bueno, pues te compadezco. Hay personas a las que no les gusta. Yo ni siquiera cuando voy por la calle con los auriculares llevo música. Llevo audiolibros. A mí me gusta disfrutar de la música bastante. Yo sí voy con música. Yo siempre he sido un poquito anti-música, ¿sabes? Siempre. Sí, ya me doy cuenta de que cuando tú crees que es raro, hay gente que también. Oye. No es raro, ¿eh? Es un gusto. ¿En serio? Es un gusto, tío. Eso no es ser raro, tío. O sea, hay gente que le gusta que le caguen el pecho, tío. Pues a mí no me gusta la música. Y eso es raro. Debía haber algo por ahí porque he oído otra vez tiriri, como si hubiera pizza, ¿eh? Ahí en las nubes escondido. Pues no sé, tío. Sí, bueno, y es buen razonamiento. A este le ha gustado el ejemplo. Hijo de puta. Ay, qué calor. Oye, que estamos en batalla, ¿eh? Uy, uy. Ay, por Dios. Joder. Es lo que tiene. Lo que tienes. Ay, sí. Ay, me comió. O sea, que cuando te meten una hostia, no te recarga. No. ¡Ah, hijo puta! Lo cortas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Rata, hostia, de laberno. Iba a pegarle a Donatello, ¿vale? O sea, he visto ahí un patinete y digo, ¡ahí están! ¿Dónde estoy? Pero eso, ¿cómo coño se ¡mierda! Quita, tío. Pues poniéndote más atrás para ver dónde te llegan las hostias, si no, no las ves. Lo malo. ¡Joder! ¡Ay, qué cabrón! Una vez más, ¿no vas a venir a mí? Las motos voladoras. Just a minute. ¿Qué ha pasado? Me había quedado ahí. ¡Vale! ¡Guau, hijo puta! A mí me ha tumbado. Voy. No me deja. Ahora. Venga, que lo reventamos.
Que ya está. Hola, chaval, que le hemos quitado una cuarta parte de la vida, pero así. ¿Cuatro especiales hay a Tuti, chaval? Ha caído. Ese Michael Minga. Digo, Minga. Solo 28 puntos. Ah, bueno. Sí, calla, que hay 8 menos. Ya, lo sé, pero no quería decirlo. GG, chavales, muy bueno, ¿eh? Calla, que hay 8 menos, ¿eh? Lo que no sé es por qué, porque yo creo que estoy dando a las cosas, pero a lo mejor no. No, a ver, yo noto que pego a gente. Lo que pasa es que creo que no estoy encadenando muchos golpes seguidos. Eso es lo que pasa, porque es por lo que te dan los puntos. Yo casi todo lo que hago son ataques especiales, ¿eh? Nada más. Eso encadena muchos golpes seguidos, claro. Yo cuando quiero darle algo ya veo que está ahí la gente, venga, uy, está volando un montón de peña por ahí. Espera un segundo. Y claro, yo me quedo ahí en la parra dándole cuatro puñetazos a uno nada más. A 1250 es punto de salud esta. Vale, ya está. Era eso. Vale. Ahí pone los niveles. Somos nivel 4 todos, menos Shape, que es nivel 5. O sea que tiene 4 o 5 cosas ya conseguidas. Sí, estoy. Mira. Joder, ni un trago a la cerveza, dejáis dar, cabrones. Sí. Hostia, pues una cervecita fría yo ahora sí me tomaba, ¿eh? Ah, yo estoy con el. Con el turbo. Yo eso lo tengo reservado para el martes. Los Belmont. Ahí tengo una botellita. Para el martes, vamos, el martes 21, que no me espere nadie. Que no me esperen en mi casa. O sea, que ponen otra vez el. El Fall Guy gratis, tronco, y súper enganchado, tronco. Y es que no he querido renovar el plus porque tengo el pass. ¿Qué te dije, Maloni? El Fall Guy se engancha. Que es un juego muy divertido. No, sí, tiene que estar cojonudo. Yo he querido jugarlo, lo que pasa que digo, es que otro juego que me compro, otro juego que no juego. Porque es que tengo que tantos. Es que es el Grand Prix, tío. Es el Grand Prix. Es un puto humor amarillo. Sí, y eso me mola mucho, muy divertido. Es verdad, te lo juro, a mí ese juego me tiene enganchado, ¿eh? Y yo soy un poquito competitivo en juegos así que son competitivos, ¿no? Por así decirlo, pero sí, yo me concentro y para tomar el pelo. Que no me respire nadie. Claro, pero sin embargo, no este juego, cuando pierdo, tío, es que me río, tío. Es que. Sí, eso es, esa es la gracia que tiene, tío. Que pierdes y dices, ¡guau! No sé qué, no sé cuánto. Está muy chulo. Y el día 21 ya sale gratis, o sea que el 21 por la noche me va a pegar aquí la fiesta padre. Encima me lo sacan en Nintendo Switch, ¿sabes? Sí, tío. O sea, que va a ser gratis en todos los sistemas. En todo. Joder, ya pues, dentro de poco, próximamente. ¿Qué es esto? Lo que pasa es que es la hostia todo, tío. Porque están saliendo una cantidad de juegos de mira, el día 16 han salido las Tortugas Ninja. Ha salido el de los creadores de Eterna Noctis. Ha salido el del otro día, el que bueno, hice ayer en directo, que no me gustó. ¿Qué es eso? Sale un montón de... Ya sé que no te gusta. Están saliendo muchos juegos. Lo siento, Fernando. Sí me oye. Y hay un montón. No, pero es que van a salir un montonazo de juegos que sí que te van a gustar. Y que sí que te gustan. Sí, y ha salido Final Vendetta también y. Para y mil cosas más. Bueno, y dentro de poco el Starfield y dentro de poco. Bueno, Starfield va a ser. ¡Buf! Yo estoy pensando, tío, y digo, es que no me da el sueldo, tío. No, a mí lo que no me da es el tiempo. Bueno, el sueldo tampoco. Pero el tiempo. Yo te lo juro, la mejor inversión que he hecho, no es por la publicidad a nadie, pero es que te lo juro. En mi situación, que no puedo permitirme pagar 70 pavos por el juego, tío. Ya ves. Mira, pizza para todos. No puedo. Hombre, tú tienes niños. No, ni tú ni la mayoría. Tengo niños, tengo hipoteca y me viene otra niña. Yo por mí encantado de la vida, ¿sabes? Que prefiero. Sí, pero es un gasto, hombre, es un gasto. ¿Sabes? Pero que dices, joder, macho, es que es un puto dineral, hermano. Pues sí. Y se lo dije a mi mujer, digo, mira, digo, lo único que ya me solo pañales. Digo, Game Pass. Joder, pañales y los biberones, las papillas. No, pero los pañales, hostia, Claro, el mes lo miras. Y escúchame, y como el niño tenga algo, que tenga que beber leche de esta en polvo, eso los pañales parecen una baratija, Es tremendo lo que vale. Sí, sí. Se supone que es algo de primera necesidad porque es para un bebé. Pues sí. Pues está a un precio. Está desorbitado. Sí, la leche está. Es cara.
La leche que le han dado. Y bueno, de todas formas, lo mejor siempre es que beba leche de la madre, porque, a ver, es lo más natural y es no, lo pero más que normal. Hay veces que no se puede. Sí, lo que sí, sí, sí. Es lo... qué guiño, guapo han hecho. Qué y aquí podemos hinchar esto. Hace explotar un globo. Un globo. Hostia. ¿Pero cómo? Pero. ¡Ah! Pegando a esto. Eso es, pégale. Que eso será, seguro que son puntos o algo. Y los tickets, aquí, vamos, reventad. Chavales, ¡Y los ponis! ¡Cago en los ponis! Este, mira, que está aquí viciado la Nintendo. Tranquilote. Recuerdo de la. Cuando pasas de los 30, el problema casi nunca es el dinero, sino el tiempo. Jugando, bueno, en mi caso son las dos cosas. Así es como recargas tú. Claro. Aunque tengo algo más de tiempo que dinero, por desgracia. Entonces, y aún así no me da tiempo para jugar todo el rato. Mira, si yo me pusiera a jugar Maloney, te lo juro. Tengo muchas ganas, tengo muchos juegos pendientes, tío. Tengo el Tunic también pendiente, juegazo. Tengo yo juegos pendientes que ya ni sé, y estoy aquí dándole caña, ¿eh? Pasa que eso no puedo, tío. Y cuando llega la noche, pues me apetece descansar. Me apetece sentarme, ver un poco YouTube o lo que sea y me la cama. Leatherhead. Vamos a hacer unos zapatos de cocodrilo con este, ¿no? Sí, vamos a hacernos ahí un Lacoste. Vale. Hostia, lo que está pillando el Lacoste, que flipas, ¿eh? ¿Cómo pilla el Lacoste? La vida. Oh, cabrón. Lo único que pienso que para este tipo de juegos, este tipo de ataques están muchetados. Porque tendrías que tener una oportunidad de saber en qué alcantarilla vas a ver para intentar esquivar, pero es que... Claro, tío, es que te sale muy random. Pero es que no hay aviso, ¿eh? Estoy mirando. Darme no alguno la mano, el que esté jodido, si quieres. Espera. No, tranquilo. Si ya. Ya está. Si mira cómo lo hago. Ah, bueno, pues nada, pues chocáis. Ah. Venga, GG, chavales, GG. No, pero. ¿Hay que mantener? ¿Coloso? No, yo creo que es que ya detectaban que había muerto el jefe y por eso no curaba. Ah, vale, que es una vida extra cuando llegas a alguna mierda de puntos o algo así, porque. Oye, una cosa. Desde que hemos empezado, no, nos han tumbado, pero nos hemos reanimado. O sea, no hemos perdido vida, ¿no? No, no, no hemos perdido ni una vida, ninguno. No. Vamos bien. Digo, a ver si va a ser mi cerebro que va a retrasar. Ni siquiera hemos perdido un respawn. O sea, sí, eso, una vida. Sí, sí, es que esa solicitud especial desbloqueada. Brutal. Por eso dije, tío, vamos a chungo, tío, que es que. No sé, eso es. Cagado, no vamos al normal. Oh, qué cobarde. Claro, vosotros tenéis 4 y yo tengo 6 ahí, vale. 4 bichos. Otro que decir, los niveles ya que hemos ido consiguiendo una mejora, ¿no? Son 4 mejoras o 6 mejoras. Buenas, Michael. No sé, tío. Pues sí, ahora si en la guarida se ve. Sí. A ver, aquí. No, pero no se ve lo que tú tienes. Hasta 10. ¿No? Yo tengo hasta 6. Pero, ¿cómo lo sabes? Te vienen los puntos, mirad, ¿no tenéis puesto la pantalla? Sí, me salís todo 0 y yo tengo 5. Sí, pero ahí no te claro, sale. Claro, 5 es que estás en la mejora 5, tienes 800 puntos, acabas de conseguir una vida extra. O más de 800 puntos. Sí. Claro, yo estoy en 4, de momento he conseguido un punto de salud extra. Ahora iré por la vida extra. Lo que tendré que salir, ¿a cuánto estáis vosotros? Porque después de 0. Pero no, porque solo te indica a ti. Yo creo que esto va por... O sea, que el resto me sale 0, pero no porque seáis vosotros, sino el nivel que tengo yo personalmente con ese personaje. Con ese personaje. Subas al... Claro. Pues eso, que los demás no te salimos. La eso es lo que te decía, sales tú solo. Un par de tornillos sueltos. A ver, al resto lo ves en el mapa, que es cuando estamos... ¿El mapa va por mí o qué? Joder, que es que me ha dado robot, tío, madre, pa'o, cabrón. Bueno, te ha quitado un punto, ¿no? Madre mía. No, pero que me ha tirado el suelo. Pero qué punto, ¿eh? Qué puntaco, niño. ¡Ojo, por detrás! ¡Hijo de la rama! Tío, no. Joder, lo digo yo y encima me pillo a mí. ¡Toma!
a casa. Qué bueno especial ese. Cuidado que te atropella, cuidado. Madre mía. ¿Cómo lo bicho? Hecho, Venga, un bichito. Toma, bichito. Ojo las cajitas esas. ¿No se puede dar? No, no. Yo no lo veo. Es así. ¡Ojo! Ah, por fijarme lo que no tenía que fijarme. ¿Qué hay ese ninja? ¿Tú ahí de ninja? ¿Te ha salido de ahí? Toma por el culo. El ninja. Esos son chungos, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque además, entre tantos golpes, todos, pues como que no ves muy bien si te está lanzando algo, si está saliendo tú volando por los seis. ¡Cuidado! ¡Ojo! ¿Y esto? Pues nada, de buen rollo. Vale. Vale. Lo esquivo y no sé cómo. ¡Mierda! ¡Qué esquive! ¡Qué bueno! Buenísimo a ti, ¿eh? Buenísimo. Mira, Leonardo, digo Leonardo, Rafael, cada vez que hace lo suyo, parece que está cagando con el periódico. Estos son duretes, ¿eh? Sí, 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 aguantan, sí. Aguantan más. ¡Ah, suelta! Creo que te agarran ahí del. Veo una tele. Aquí habrá algo. Mira todo aquí. Mira todo aquí. Mira todo aquí. Piso. Arriba. Mira. Vamos. Bueno, aquí vamos. Ahí arriba. Aquí hay que romper. Ahí hay cosas, fijo. Moveros por toda la pantalla. Para ver todas las cajas y todo. Cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Suelta! Deja al compadre, chico. Pero deja al compadre. Joder, hay veces que batea el mío cuando. Cuando llega uno que es golpeado por alguno de vosotros ahí con velocidad. Y mola mucho. Mola mucho eso de que los batees. Sí. ¡Fuego! Los tiras a la pantalla. Madre mía. Uno que no para de volar. Yo es que voy haciendo así combos. Se hacen puntos. Oh, ya veo, ya. Así se infla luego la puntuación del tío. Claro. Mira, tío. Mierda. Ah, vale, es una tele, lo que parece que estás cagando ahí. Mientras juega con la consola. Madre mía. Éramos pocos dándole dos con el especial, que hacía falta otro más. Impresionante, tío, te lo juro. Me está encantando el juego. Sí, está muy guapo, ¿eh? Coger la cinta. Mierda. Avanzasteis muy rápido. Aquí no sale los. Aquí no sale la. Ahora. No te has podido superar el carro. No seas jodido, que te den a ti todo el rato con esto. A ver si lo pasas. Chavales, recargar los especiales. Me queda un poquito caldo. Mira, lío. Si es que no se ve. Double trouble! Hi-ya! Here's our chance!
Venga, vamos a darle entre todos. Venga, vamos, dale, 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 caña, dale. Muy guay, muy pero guay. Ahí. Al aire no cuenta la pista, eh. ¡Ay, hijo de puta! Sabido el cabrón. Just a minute. Lo que tardó justo. ¡Qué cabrón! Tú vas a pillar por todo, macho, tío. Vamos bien, perro, ¿no? Sí. Ya hay pizza por ahí. ¡Pizza para todos! ¡Pizza para todos! ¡Oh, qué rica, Dios mío! Pues ya toca, jefe. Vale, vale, vale. Tenemos especiales, no, venga. Traguito de felicidad. A la tortuga está llegando. Y a ver ahora qué tal. Mira, soy emergencias. Dame uno. Vale, y no fallo. Hijo puta. Ah, que me ha pegado. No estaba viendo yo. Ah, bien. Dios. Que alarga los brazos de una manera. Cuidado, ahora tiene escudo. Encima un escudo que quita vida. ¡Ahora! Mirad. Es que le metemos un tercio de la vida ahí. Adelante. Eso es lo bueno, tío. Sincronizarse con el especial. Y le metes. Ya qué patadones mete, ¿eh? Flipas, ¿eh? Sí, sí, sí. El amigo. Ahora, ahora, que le queda poco. Madre mía, chico. Vamos, un par de golpes, chavales, un par de golpes. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Muy fácil, ¿eh? 7-7-7. Como el vegetal ese, digo, como el vegetal. Oye, Maloni, quería agradecer. Hombre, Michael. Estoy pasando muy bien, ¿eh? Muchas gracias, tío. Nada, hombre, joder, está divertido. Además, otras veces has jugado con nosotros un par de días y fue divertido. Oye, entonces. Esto se ha bugueado porque ha salido Maloni el segundo. Esto se ha bugueado. No, por una vez me he preocupado por usar los especiales y hacer las cosas bien. Que antes veía yo que no tenía puntos y no. De todos modos, entre tanto golpe y veces que no sabes si estás dando algo, ¿eh? Buenas, Urich, que no te había visto. Ya han matado al boss. O sea, ya han montado al boss. Al robot. A ver si hemos conseguido desbloquear algo. Sí, eso te iba a decir. Mira a ver si hay por algún interrogante o una exclamación o algo. Si nos lo dan, si nos lo dan, nos avisan, ¿eh? Te lo pone, sí, que lo has desbloqueado. Pero los periodistas tienes que ir a reclamarlo, ¿no? Igualmente. No, te avisa. Acabas de conseguir tal cosa. Si no, olvídate, mira, ese no tiene nada. Aquí nada, aquí nada. Vale, pues nada, pues para adelante. Te avisa, ¿eh? Te avisa. Nivel 11. Estampida. Oye, pues de dinosaurios. Museo de Historia Natural. Ya os dije que el juego es largo, ¿eh? O pintado. Bueno, ya no debe quedar mucho, ¿no? Vamos por la 11. No creo que quede mucho. Hola, ¿no? ¿Qué pasa? Venga, hombre, si ya te había parado. Hemos empezado muy frío. Me pasa a mí lo mismo con el segundo, que paré. Como odio los de la alza, para mí son los peores. Sí, tío. Destrozar todo. Todo lo que veáis, destrozarlo. Somos vándalos, digo. Joder. ¿Dónde estoy, tío? Me están pegando, tío, no sé dónde. ¡Cabrones! Cuidado con los triceratops, míralo, como lo sabía. Toma. Espera. Pues estoy dando yo un triceratops, niño. Triceratera uno. ¡Qué hostias! Recargar especiales. Ahí. Estás plantando tiempo, tío. Qué gracia. Ya decía yo que ese triceratops de cartón tenía algo. ¡Madre mía, qué putaque, chaval! Tremendo. Buenísimo. Cuidado, salto, cuidado. Ah, vale, no se le puede pegar. Salto, eso es. ¡Oh, qué cabrón! No te aquí seguro que hay un libro o algo. Una cinta VHS. Igual para el próximo nivel, ya tenemos. Por detrás. Por la espalda, por detrás ahí.
y dame más por detrás. ¿Quieres darme por detrás? Por... La canción está de Butters. ¡Ojo! ¡Madre! ¿Y eso de dónde de salen? Park. Pues han hecho una carga Banzai. Mira. Pero es que aparecen tan de repente, tío, que es que no te da tiempo. Ahí tiene que haber alguna. ¡Joder! Madre mía, ahí está. Madre mía. Buenísimo, A casita. ¿Que me muero? Hostia, con la alabarda ya, ¿eh? Bueno, eso ya estaba. Ay, 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 ay. Otro bicho, he encontrado un bicho. Pues ni le dejéis respirar. Hostia, hola, qué falso la que me ha dado a ti. Madre. A ver, ahí llego con los dos. Fragmento de cristal. Sí, sí, aquí hay un montón de mierdas. Ha pedado esto, ¿eh? Oh. Logro desbloqueado. Una nueva tienda de antigüedad, 5 objetos coleccionables. O sea que para diferentes. La próxima. A ver si contamos. O sea que hemos encontrado un nuevo tipo de coleccionable. No, no, y ese con 5 también habíamos completado esa parte de la misión, ¿eh? El rojo es, el diamante rojo es el que cogí. Llevamos más de 5 balones. Ah, pues espera. Es 5 diferentes, ¿no podía? Sí, o sea, bueno. 5 tipos coleccionables. Igual nos dan algo más cuando acabemos el nivel. Ojalá, a ver si nos dan algo puntito o bueno. Desbloqueamos otro para entregarle esos coleccionables y que nos dé puntos. Por eso que igual. Míralo, ahí no, pero igual hemos llegado, al cupo de. Hostia, que me están dando. Que lo hemos rescatado, tío. Si está ahí, el elfo. El coleccionable que hemos conseguido es para este. ¡No! Recargar, recargar ahí puntos. Yo qué pizza es más. Bien, darnos alguna pizza ahora, ¿eh? Pues, oye, pues... Chocándolo. Mira, ahí está. Pues, infinito. Ahí, pero ¿para qué? Ah, pero eso es hostias infinitas. Poder infinito, poder infinito. Pues venga, podalo a poder infinito, niño. Me hacía ilusión a mí. Me hubiese dejado cogerlo. Rata. Si no he hecho nada. No. ¿Cómo tiro de la lanza, No acabo en 10. ¿Cómo te choco? Está duro. ¿Cómo te choco? Ah, mira. No. A todos. Eso era todo, ¿Cómo se choca, tío? No, ya está, si ya hemos Te pones de frente. Ya, pero pasa. Te pones de frente y le das al. El L1 en mando Play 2. LB será, ¿no? En, sí, mando Play 2. Chavales. Sí. Bukake. Bukake en especial. Pues se me ha tirado. Ay. ¡Hola! ¿Se le ve o algo? No, ¿verdad? Ha tenido que llamar a los amigos y todo, va. Vaya, no me ha dejado cargar, ¿eh? Mira, tío. Espera. Está muerto. ¿Cómo está era muerto, esto? Está muerto. Ya está. Madre mía, qué paliza. No me lo creo ni yo, chaval. Hemos dado la del pulpo. Oh, madre. Claro, pero ¿qué hacía este bicho? ¿Qué rutina de movimiento tenía? No sé, no, yo creo que no le ha dado ni tiempo a ver la rutina. No le ha dado ni tiempo, niño. Claro, el Imperio contraataca. Repele el Imperio Triceratón en el modo historia. A ver si nos avisan que tenemos que coger puntines. Pero bien, vale, darme 2 minutos que me hago un cigarro, por favor. Pero ahí tienes al. Bueno. Nada más que os pido 2 minutos, malón. Vale, vamos a dar una vueltuca por aquí, pero no parece que. Mira a ver si lo de los bichos. El de los bichos. Baja. Baja y a la derecha. Espera. Ahí. No. ¿Cuántos nos quedan? Nos faltaría uno, creo, ¿no? Ahora miramos. Hostia, son 8, es que son 8. Ah, es que faltan son 8. 2. Joder. Oye, pero no, yo creo que no nos estamos saltando nada porque estamos reventando todo lo del.
Sí, no estamos saltando nada. Lo único que no hemos cogido todo, si falta alguna cosa por hacer, pero estamos cogiendo casi todo. En la de abajo, los coleccionables están todos. Sí. Cogerlo casi todo lo estamos cogiendo. Casi todo, pero no todo. Lo que pasa es que también son muchos tipos de coleccionables. Los periódicos, los bichos, los bichos. Sí, tío. Sí, claro. Y que no te toquen. Y para llenarlo todo, pues claro. Eso es un tema. Aquí solo hay un coleccionable, así que puede que este sea difícil de conseguir. Vale. A lo mejor está súper escondido. Exactamente. Pues mira, si le das al R1, tapas para ver, no sé. Sí, mueves la cámara para ver un poco todo el mapa. Sí. De esa manera no te tienes que desplazar para... Sí, para ver si hay algo con una exclamación. Pero bueno, solo... Bueno, el mapa es como es, de grande. Quiero decir, ya hemos recorrido bastante, no debe quedar tanto, ¿eh? No, queda el parque. Cuando queráis, ¿eh? El parque del Retiro. ¿Cómo lo conoce ya? O sea, ¿estás? Mítico este, ¿eh? Pero este era el primero en las Tortugas 4. No vuela. Bueno, ya empezamos el laboratorio. ¿Esto qué es? ¿Resident Evil? Claro. Al final no meten a nadie en un laboratorio. Pues venga, vamos, que no pase ni guardia. ¡Guau! Buenísima, chavales. Como os quiero. ¡Vamos! Que no decaiga. Me encanta que te disparen desatascadores, ¿no? Sí, sí, sí. Y dices, pues no sé, igual es que te los tiran con mierda. Mejor no preguntar que han desatascado para que te lo... Pero yo... ¡Vamos! Creo que el cerdo de antes tiene algo que ver. 72 golpes, vamos, alguno más. Ojo con eso, que da chispazo. Mierda, bueno, he conseguido 80. Por lo menos. Ahora me lo tomo en serio al final del juego. Que no sabía qué cojones me estaba electrocutando, tío. No, si es que hay veces que es difícil darse cuenta. Sí, y wow, pero es que... Me acabo de chamuscar las pelotas ahora, ¿eh? Joder, general. Toda la vida que me falta ha sido esa puta mierda, tío. Ah, bueno, a mí por lo menos con una vez me ha valido. Sí, sorry, pero... Tú querías rata la barbacoa, cabrón. Hombre, tengo hambre, tío. ¿Te habrás visto un vídeo de Santa China y te ha dado hambre? Un vídeo de chinos, ¿eh? Yo veo muchos vídeos de eso en Facebook, tío, y comen cada cosa. ¿Quién me está robando vida? No, los topos. Echando vidita ahí. Vamos ahí, que no se diga gentuza. Cógelo tú, Chase. Que es el que menos tiene. Eso es trabajo en equipo. Cuidado con las... Esos ventiladores. Mal rollo me daban, ¿eh? Cuéntanos, lo ha dicho, digo, sí, tiene pinta sospechosa. Que es un perro viejo aquí, tronco. Pero si pasa por el mundo. Sí, esto no se sabe si es un directo o una excursión del Incerso, ya. Y ya estamos todos perro viejo, ya. Voy a este paso, me cago en medio. Madre mía. Con las putas piernas. Bueno, no hay que pensarlo mucho. Al final, a todos, queramos o no, nos pasan cosas y todos tenemos ya a estas edades, por mucho que no queramos reconocerlo y mucha gente no lo diga, a todo el mundo le pasa. Son 33 hermanos. ¡Oh, cógelo! Son 33 hermanos, ¿sabes? Que tampoco yo pensé. No son muchos, pero yo, por ejemplo, a partir de los 35, pues alguna cosilla. Oye, ¿esto qué es? Oye, ¿por qué no probamos a irnos? Vamos a matarlos, que nos jodan algo. Sí, uno mata a un bicho, ¿eh? Casi nos matan aquí, ¿eh? Sí. Venga, hijo de la Gran Bretaña. Que le Splinter a dar... Venga, dale la mano a Splinter, que aunque no se corte las uñas,
Bute, hermano. Muchas gracias, tío. Es que, y yo, casi palmamos todo ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Abuela vos. Esto no va a salir alguien por la alcantarilla. Aquí hay agujeros. No, no, y hay agujeros amarillos. Ah, vale, vale. Sí, porque salen los bichos estos. Son nerviosos. No, no, pero es que me estaba dando miedo otra vez lo eso. Pero bueno, agonía. Déjalo que está muerto. Y yo, déjalo que está muerto. Pero da puntos. ¡Basta ya, balón! Ojo con pasa por el medio. Y por el lateral. ¿Ves? Si es que aquí puedo estar recargándome, que es que ya os valéis de sobra. ¿Os metéis unas hostias? ¡Oh! Pensé que lo había pillado. Tuvo que ser la puta rata. Yo, es que soy catalán, ¿qué quiere, tío? Catalán, me queda otro, tío. O sea, catalán y Splinter. O sea, vaya combinación. Claro, he cogido lo que me representa. Ahora solo falta que lleguen y haga una nueva película de las tortugas ninja, ¿sabes? Con doblaje catalán. ¿Eh? Y aquí nos diga el colega que se llama Jaume, ¿sabes? Que Splinter era, pues, más que nada en plan artístico, como yo, Maloney. Pero ya existían, ¿eh? Las tortugas ninja en catalán. Todas bueno, las series antiguas de Safe, las trabajadoras. Eres catalán tú, ¿no? Bueno, yo nací en León, pero vivo es verdad. Cataluña. Me he criado en Cataluña. Siempre. Pero te has criado toda la vida en Cataluña. Sí, ese es el tema. Además, sí habíamos hablado de lo de León porque yo vivía allí. No, pero que eso es Cataluña. Pero bueno, soy catalán porque llevo toda la vida en Cataluña. Te puedes decir. Yo llevo muchos años en Málaga y no me siento andaluz. Voladorífico mutado y tarado. Baxter. O sea, qué guapo, tío. Vas a caer igualmente. ¿Sabes? Vamos a ver qué hace, ¿no? Primero, aunque sea un poco. Yo ya os conozco. Y ya. Bueno, que nada, vale. Hostia, pues hace pupita, ¿eh? Sí. Bueno, pupita. Solo quita un punto. Pero porque estamos en... Porque... ¿Quién se acobardó y dijo...? ¡Hala! No, con eso, ¿eh? ¡Suelta, perro! ¿Por qué no cambia de nivel? Sí, qué falso eso. Vamos, baja. Baja ahí, perro. ¡Hostia! Ojo, ojo, ¿eh? Pero estamos... Estoy en el mismo... A la misma altura muere, que la muere, mierda muere, esa. Muere. Ya muere. Hostia. ¿Dónde es? Mira, aquí se está bien. Con cuanto baja le metéis. Ya estoy yo ahí. No, vea, papá, lo que le quito, mira, papá, ahora. Papá, ahí, colmillo de rata, colmillo de rata, los huevos, los huevos. Madre mía, cómo estamos, creo que le he dado yo con el especial. Ahí va el colmillo de rata. Colmillo de rata. Mira, mira, ah, sí. te he opacado. Mira, ahí Donatello, cómo le ha dado, Sí. Recompensa por dedicación, mayor cantidad de enemigos derrotados. Y yo no, desactivar hack, que se anota. Uy, no sé. Es el cigarrillo. ¿Final? No, todavía yo. No, no, queda falta el último nivel. El final tiene que ser el de la capa morada, que es el malo malote, ¿no? Shredder. Ese. Claro, es su venganza. Vamos, Azumi. Oye, pues para ser modo historia tampoco es que hayan hablado mucho, ¿no? No. Cabrón, que estoy fumando, tío. Que un poco más se traga el humo, la colilla. Sí, cabrón, y... joder, no he tosido por no dejaros sordos, cabrones. La madre que os parió.
Qué a gusto se quedó, ¿eh? Es por el tema sí, de... Sí, desde luego, qué a gusto se quedó, Maloni. Que la diferencia es eso, que el modo historia tiene esto de como las subidas de estos niveles. De nivel y lo otro se saco sin esto, ya está. Exactamente, el otro es un modo... Chavales, tengo que ir al servicio, darme un minuto, por fin. Vale. Ve, al baño. Vale, vale. No sé por qué nos pide permiso. Muy chulo, muy chulo el juego, la verdad, muy divertido, a 4 muy divertido, a 6 yo creo que ya directamente es, no sé, no te enteras. Es una locura. Es hablar con los colegas mientras das a los botones sin saber dónde estás, cuando juegas a 6, yo creo que es eso. Pero si yo estoy jugando así y somos 4, la mitad del mapa no sé lo que estoy haciendo. Sí, es que es una puta locura. Cuando consigo encontrarme estoy en una esquina que no hay nada. Yo creo que estos juegos... Y está ahí la rata saltando. Si tuviera o el sprite más pequeño o el por donde salen los enemigos más grande, más espacio, sí. ¿Sabes? Estaría mejor. Sí. Estaría mejor, porque es que ya estos niveles a 4 es una locura y a 6 esto tiene que ser, no veo nada. Es, he quedado para charlar con los colegas, pero bueno, eso, ya de paso doy al botón, si eso. Y bueno, Chase y yo tenemos la ventaja de que somos una periodista y una rata, pero a 4 tortugas, eso es una locura. Pero es que con una periodista y una rata, pues eso, yo qué sé, me falta un político ahí. No, pero es verdad, siendo las 4 tortugas te tienes que liar, ¿eh? No, estaba mirando a... el chiste lo he pillado, pero no se puede poner político. Porque, yo porque... ¿Cómo pones a un tumor peleando? No se puede. Ya. Yo que lo tenía silenciado porque tampoco era plan, pero me estaba descojonando en el baño. Digo, ¡ay, qué hijo puta! No sabías, ¿eh? Claro, es normal que te hubieras silenciado. Pero... Se estaba meando y se estaba saliendo a la mitad del rato de la taza, digo, por reírse. Yo digo, ¡buah, que todavía me meo fuera, chico! Ni la suelta, tío. Digo, si tienes el baño muy cerca, igual se oye ahí. Se oye, y luego se escapa un pedete. Mira este. Uy, bueno, después, si suena el chorro, ¿cómo suena la manguera? Vamos a darle caña. ¿Preparados? ¿Ready? ¿Are you ready? Pues venga, vamos a darle un poco de caña. Sí, listo, chaval. We are ready. Y ahí, pues. Bueno. Hostia, mira, cuando pasabas al nivel estrella en Super Mario, el vórtice este. Ahí estamos. Mira, ese coche rojo que se lo he dejado aparcado en las redes. Esos edificios de adelante son de Goku. A mí no me jodas. Son de Goku, son donde entrenaba. Tecnódromo reacondicionado. Joder, ojalá tuviera yo algo aquí acondicionado. Anda, mira. ¡Hostia! ¡Bombazo! ¡Hijos de puta! El bombazo del verano, chaval. Claro, a ellos no les hace nada esa bomba, pero a ti te... Te la meten dobla. Pero bueno, y yo, agonías. Y yo, venga, yo. Venga, ¿qué os ha escapado? ¡Que no toca el suelo! ¿Os acordáis de los de piedra estos, gordos? ¿Hola? ¿Dónde soy yo? What the fuck? Oh, por un momento no sabía dónde estaba, os lo juro, Se empieza a complicar el tiempo, Agonía, dejadlo ya. Estos parecen... La cosa, tío. Es que me perdí de vista a mí mismo, me debieron tumbar y no sé dónde acabé y estaba buscándome. ¿Dónde hostias estoy? Tío, si es que encima aparecen sin avisar y te lo comes, ¿eh? Sí, es que te lo comes entero. Me recuerda lo de la lanza, bro. Sí. Son la versión de la lanza, pero... Pues yo, después de haber probado una tortuga, esta, que es la más compensada, y la periodista y tal, no he probado más, pero yo creo que el mejor personaje, o de los mejores, es April, ¿eh? Es la madre mía, bucaque aquí, ¿eh? Bueno. Es que ni con el especial le detienes, ¿eh? No. Y bueno, la rata igual, lo que pasa es que es lenta y Donatello también, pero meten buenas hostias. Sí. El Donatello es un poco lento, pero pega hostias como Juan. ¡Hala! Me he lanzado contra él, pero como... Venga, levanta, perro. Venga, pero ven. Pues es que venía otro corriendo y ni lo vi. Estaba currando a dos. Me la hizo, ¿eh? ¡Madre mía! Se mueve el muñeco, pobre. Maldito, Chai. ¡Hostia! Pero yo que he hecho ahora. Vale, venga, tenemos ahí un logrito. Encadenarlos, tío. A mí no me sale, a mí se me rompen. O sea, pego muy fuerte, o sea. Vale, se me nota, ¿no? Que estoy fuerte.
Cuidado con los robocitos que han salido. ¿De dónde han salido? Mira. ¡Vida para todos! ¡Mira, mira! ¡No! Oh, ¡mira! ¡Hola! ¡Hola, bebecilla! Bueno, vamos a ver. ¿Has visto? Perrancelo, ven aquí. No, no, soy rata. Sí. Vaya, por Dios. Ya he perdido de vista la elfa esta. ¡Ojo! Bueno, ya empezamos con... Ya empezamos con las mierdas, con las movidas, tronco. Es que esas cosas son odiosas, ¿eh? Sí, tío. Dan más por culo que los enemigos en pantalla. Vale, eso lo hace. Pero guapísimo. ¿De dónde sale el bicho ese? Es que desaparecen enseguida. Los quieres currar. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Modo turbo? Vale, vale, vale. Creo que hay agujeros, ¿eh? Que voy a tope, que voy a tope. Donatello, Donatello, tómate la pizza, que tienes menos. Sí, sí, trampa. Hasta gracias, chabules. ¿Cómo que gracias? Te paso el PayPal. Un segundo. Cuidado que se están haciendo agujeros, ¿eh? Cuidado. No, no. No, no, no cuentan como agujeros, ¿no? ¿No cuentan eso como agujeros? Yo esquivándolo. Sí, no cuentan. Yo me estaba pasando lo mismo, tío. ¡Un embustero! Madre mía, estoy bueno. Vale, de booty. Uy, GG, chavales. Vos. Buf, venga. Uf, qué guapo está este, tío, me encanta. Buf. ¿Nos acordáis del tío este? Ya te he dicho que no me gustaban las tortugas. Así que no me puedo acordar. Muere, ahí un poquito. Bueno. Muere otra vez otro poquito. Venga, que te he puesto fino. ¿Qué? Me la voy a buscar, para vérmela ahora. Que ahora de grande me gustan más cosas que antes. Hay un par de ellas, No solo uno. No, pero las que daban en la tele. ¿Los dibujos? Sí. Porque me pasó lo mismo con David el Gnomo. De pequeño no me gustaba. Y el otro día me la vi que estaba en YouTube. Y me encantó. ¿Sí? Sí, sí. Y me encantó, te lo juro. A mí sabe lo que me yo lo veía, pero lo veía cuando tenía 4 años o 5. A mí me mola lo del cuerpo humano, tronco. La vida es así, molaba. Eso me molaba, tío. Y hombre, yo estudié biológicas, así que fijaos. Me iba a molar. Me molaba eso de niño. Hostia, que me he quemado. ¿Habéis visto que hemos matado a un boss y no se ha terminado el nivel, eh? ¿Sí? Sí. Estamos, porque esto es Just Boss Rush, ya esto es... Vale, cuidado con las vidas. Y yo, qué falso. Ratasada. Hostia, ¿cómo vais? Esto está controlado esto, tío. Mira. Pum. Durante una voltereta para ejecutarlo. Hijo de la Gran Bretaña. ¿De hecho, qué te he hecho? Vamos a cargar, chavales. Leo, comparte vida. Comparte vida, Leopoldo. Vale, venid para acá. El de recargar los de estos que menos me gusta es de esta. Venga, pilla el cacho ahí. No, ya está. Uno. Y a mí no me hace falta, estoy chetado, tío. Mira, a April no le pasa nada, Porque me lo ha hecho él. No, pero no lo hagas tú, que te lo tengo que dar yo, que es que me estás dando tu vida. Es más que librar. Ya está. Vale, ahora. Venga, vamos. Sí, así de generoso. Digo, me está dando lo poco que le queda. Tío, pobre hombre. Cuidado que hay rayos, tío. No lo sabía, tío. No los he visto. Vamos ahí. Hostia. Cuidado. Ay, sí, no. y barranco. Ojo con los saltos. Toma. Mira, ahí seguro que hay algo. Me comí una pizza para todos, qué chaval. Bueno, mira, un fragmento de pizza. Puta madre. Un fragmento de eso. No sabemos para qué es, pero te es otro coleccionable para alguien. Creo que para la elfa. Madre así que, mía. A esas se las entrego yo, Vamos, uno. A ver qué es lo que hace con esto, que quiero probar una cosa. Ah, mira. Está bien para jefes. What the fuck? Este que es un. D'Artagnan. ¿No era D'Artagnan o era D'Artacan? Estaban los dos. D'Artacan era más moderno. ¡Oh! También.
como era de perros, como era de perros. Eso era el Willy Fox, me parece, ¿no? Sí. Bien, también lo hicieron. ¿Cómo era la canción de los cuatro mosqueteros? Tío, siete me la sabía. Y los Fruities, dicen por ahí, los tres mosqueteros. Eran D'Artagnan y los tres mosqueteros y los Fruities cuando tenía 4 años. Yo creo que tengo un año más que Luis, o dos. Pequeño. Por ahí andaba la cosa. Anda, te ha fallado el plan, machote. Sí. Pero, ¿por qué no le hacemos daño al malo? Porque el malo nos está mirando. Esto es muy del primer título, Cuidado que. O es muy del de la Super Nintendo, coño. No es muy tarde sin time este. Chavales, evadir con B en equipos. Círculo en play. Ahí está, ahora. ¡Bukake! Bueno, le hemos currado un poquito. Bueno, le hemos quitado bastante, tío. Hay que tener en cuenta que es un boss. ¿Cuánto le hubiésemos quitado en el del ring? Lo has quitado. ¡Oh! Oye, atrás del todo creo que no llega el puño, ¿eh? Le has podido tirar un enemigo y eso sí le ha hecho daño. Claro, le das en la pantalla y la jodes. Eso pasaba de Tartel sin time, que recuerde. Hostia, sí. Qué guapo, tío. Eso sí ha molado, tío. Es un detalle que han tenido. Y yo, tío. Es que, ¿ves? No te dice de dónde sale el puñetazo, entonces te lo comes. Como ese que se la ha comido, por enterito. Aguantar. Le echamos con las bolas, ¿Cómo los agarras y los tiras, tío? Abajo y los agarras y abajo sí, y abajo. Ahora, ya está, ya es nuestro. ¿Y qué? Vamos, un par de especiales. Los agarras automáticamente eso y abajo. Abajo y al de pegar. Le das a la dirección abajo y. Le tienes que dar abajo, en vez de arriba a un lado o lo que sea, pues abajo. Con el arriba haces lo que machaca para. Vale. Ahora, ya está. ¡Uah! Con. Vaya. Traguito especial por vosotros. Toma. A lo tonto, joder. Que de verdad, ¿eh? ¿Qué carritos estáis llevando? Y yo compensa por dejar de empatar, acaparamiento, cabrón. Mayor cantidad de objetos recogidos. Llevamos empate en no sé cuántas partidas, tío. Limpieza en pasillo 4. Detén la reconstrucción del viejo tecnódromo de Chrome Dome en el modo historia. Pues otro logro. Pero esta ha tenido dos bosses, ¿eh? Ha sido larga, ¿eh? Sí, ha sido larguita esta, ¿eh? Furgoneta del canal 6. Ah, espérate. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que volver para atrás porque hemos conseguido algo, ¿eh? Me parece que tenemos. O las cintas de vídeo, ¿qué era? ¿Eh? O la piedra de cristal, también he conseguido yo una. Mira, ahí. Mirarlo en el mapa, a ver. ¿No era la bola de cristal? Eso no, es aquí, sí, no, pero, donde pero el nivel 6. Sí, el nivel solo 6. Lo pillará Malo ni eso. Pero muévete. Ya, ¿a que sí? Desde Alaska, más o menos. Ahí, las cintas de vídeo, venga. 100 puntitos, chavales, GG's. 100 puntos. Muy bien. Completado. 100 puntos, colega. Oye. ¡Cobabunga! Tengo 6 mejoras, o sea, de mí en adelante. Necesito? La siguiente es 1250. Yo tengo 8, ¿no? 1750. ¿Cómo vamos, Pero es que yo no veo dónde se te pone el progreso, porque no te sale tu progreso. Tienes que darle a guarida sí, tortuga. Sí, el punto. Tú te metes en guarida tortuga, luego le das al gatillo delantero. ¿Sabes? Y pasas a lo de los puntos. Aparte de que te pone ahí un 6 a mí, un 6 a ti, un 7 a Ibri y un 6 a Donatello. Ese es el nivel que tienes. ¿Me das con un 7? Yo tengo 8, ¿eh? Ahí me pone 7 a mí en la pantalla, Y no es porque te pone 7, yo tengo 8, ¿eh? No, pero 7 tienes tú, Maloni. Tú no ves el del resto de personajes. ¿Y por qué me sale a mí aquí? ¿Dónde? No, en el mapa vemos el de todo. Yo veo que tenéis todos 6. Vamos a darle ahí. Que es que igual no sé cómo lo indica esto, si os digo la verdad, pero a mí me salen los 4 personajes a la derecha. Y sale bien. ¿Otra vez con las petonetas? Wow, estos niveles suelen ser un poco divertidos. Suelen ser la hostia. Ojo.
Ojo, ojo nieve. Yo tengo aquí mi. Va rápido. ¿Tú cuántos puntos me ves, Maloni? Entonces aquí. Te veo 1636. ¿Ves? No tiene lógica. No tengo 7, tengo 8. Porque el 9. No. Es verdad, porque me sabe que me pone 8 a mí. Ahí me marca 7. Es verdad, el que lo veo mal soy yo. ¿Por qué me pone 8? Fíjate si somos. Ah, amigo. Hemos ido todos a por la planta. Porque me faltan 2. Claro. ¿Ves? Digo, no sé. Parecía lógico y digo, hombre, a ver. No tendría sentido que fuera otra cosa. Porque... Te lo prometo que yo me veo 8, ¿ves? ¿Será por lo que probamos tú y yo jugando? Que te falta un poquito, pero se supone que ya has llegado. En realidad. No sé. No sé, sí. En el general del juego, vaya. Pero no en nuestra partida. En la de ahora. Podría ser. Bueno, no lo sé. Al final. No tengo ni idea. Yo creo al que final, bugueado, esto repartir. ¿Quién sabe? El juego está bastante bien hecho, ¿eh? Bueno, tiene algún fallo, ¿eh? Que a mí se me ha quedado a veces. Sí, tío, tiene algún fallo. Agarrando pero que... algún muñeco se me ha quedado como solapado ahí. Que me refiero que mola bastante. A mí al darme. Bueno, al principio, al darnos un logro. A mí hasta que más saltan el equipo, estaba el juego pillado, tronco. Sí, ha habido alguna petada de esta ralentización. Alguna ha habido, ¿eh? Pequeñita, pero alguna ha habido. A ver, Dotemu hace bien estas cosas, pero algunas veces no lo ha hecho bien del todo. Acaba de salir. O sea, lo acabarán arreglando, los pequeños problemas que haya. Bien, subida de nivel. Bien. Mira, tío. Los desarrolladores, ¿te refieres? Sí, digo yo, claro, Dotemu. No, pero ah, no, vale. Pero Dotemu no lo ha hecho. No lo ha hecho. Dotemu simplemente lo publica. En este caso, ¿no? Sí. Cierto. Entonces, pues no sé. Supongo que lo arregle con el feedback de la comunidad, digo yo. A ver, el juego acaba de salir. Los días, coño. Eso sí, está muy chulo, muy bonito, ¿eh? Está. Moderno, pero. Pero me recuerda mucho a la época. Mucho a la época. Y tú lo comparas ahora, te pones a jugar el de la época y dices, hostia, lo que ha cambiado, pero no se sientes que estás jugando algo parecido. Bueno, vemos así retro, pero claro, realmente si ves el de la época más feo todavía. Todavía dices, pero si este es muy bonito. Pero ya me entiendes, me refiero a los gráficos. Claro, coño. A mí me gusta el pixel art, pero lo que me refiero que gráficamente, pues. ¡Cuidado! ¿Hay que subir por aquí o qué? Claro. En verdad, no lo sé. Igual. Mira lo que salía de ahí. Rata majata. No, yo pensaba que iba a ser un elevador, tío. Recarga especiales, chavales. Que llevar hasta el cielo y más allá. ¿Qué le pasa a esta? ¿Por qué está dorada, tío? Yo tengo un tío. Vamos ahí. ¿Me quemé? Vamos ahí. Perfecto. Quita la hora. Vamos a compartir vida. Esperad. Que la reportera está jodida, ¿eh? Ahora sí. Le damos. Ahora, no te preocupes. Moriros, coño. A ver, es que hay en lava, tío. Cabrones. Vale. Ahora encontraremos pizza, no os preocupéis. Sí. Ahí. Mira. Ojo, eso. Bien esquivado, no nos ha pillado esa, muy buena, chavales. A ver que bien rodando ahí, bien fuerte, ¿eh?
Sí, ¿eh? Está potente esto, ¿eh? Hostia, no hay Dios quien se entere a veces, ¿eh? Ya te digo. ¿Qué está pasando aquí? Es que es un caos, tío. ¡Cinco puntos! Mira. Bien, perfecto. Tu mayor fan. Encuentra todos los cameos en el modo historia. Hemos encontrado todos. No, vosotros, yo no. Cabrón, yo no. A mí no me ha saltado. O sea, ¿los he encontrado yo? ¡Qué cabrón! ¿Cómo se lo ha callado, Malón? No, pero puede que a lo mejor en el primer nivel, cuando lo probé con Shake, hemos encontrado un cameo y aquí esta vez lo hemos jugado y no. Y es el que os falte. No sé, man. ¿Qué? Porque es lo único que he jugado antes. El primer recargar, nivel. Recargar especiales. ¿Qué viene? Vale. Mira, estamos a tope de vida. Tiene tres especiales. Eso te iba a decir, tiene tres troncos. ¡Qué cabrón! Slash. Pues que nos toque alguna de Guns N' Roses, ¿no? ¿O no? Ahora. Ah. Vaya hostia que mete April así. Sí. Lo que pasa es que no te hacéis mucho, ¿eh? Pues yo quería que April era el enemigo. ¿Mira? Y era una tortuga, tío. Una tortuga ninja, tío. Modo muerto, se ha puesto modo muerto, niño. Guau, wow, cómo se mueve, Me ha aplastado con la piedra, tío, qué risa. A ver qué viene. Cuidado. ¡Ah! Ahí está Pachi. Ahora que se marea, ahora. Vale. Ya está tieso. Pero si le queda con cacho todavía. ¿Qué va? Paisa, ¿no? Has completado el nivel evitando que te agarren dos veces o más. Desafío. Bueno, chavales. Easy peasy, tío. Míralo. Míralo. No, pero aún no nos hemos enfrentado al gigante, ¿eh? Nos falta Crank. ¿Ese es el gigante ese que se ha reconstruido? La hostia, sí. Has desbloqueado la hostia, has desbloqueado eso, algo. Eso será el penúltimo. ¿Pero por qué lo quitáis? Que quería leerlo. Yo ah, no vale. Quito nada, ¿eh? Yo no toca nada tampoco. Ah, pues va solo. Yo tampoco. Joder, pues iba rápido. No hemos conseguido desbloquear nada nuevo, ¿no? No. Lo de arriba, lo sí, pero ¿no? Los puntos por aquí. Ah, para. No. Vamos a mirar. No perdemos nada. Aunque, como bien os dije, pues eso avisa, creo. Pero ¿cuál es? ¿Cuál arriba? No, las ranas no hemos conseguido sus bichos, tío. Nada. Sí, entonces tú lo ves mal, Maloney, ¿ves? Porque ves, a mí me pone 8. Porque yo pasaba de. Mírate la guarida. A mí me pone 8 ahora. Claro, ya, pero mí, antes 8. Ya lo tenía. Acuérdate que has dicho, tienes 1600 y pico. Tú mira cuánto es el nivel 8. ¿Es a 1500? Sí, pero a mí es lo que me marcaba. Ya, pero 1500, lo estaba viendo sí. Mal. 1759 sí, pues, y 2010. Por eso, no, yo ya me he liado y digo, yo juraría que lo había visto. No, 15 nivelitos. Estaba mal, sí. No sé por qué. No sé vete por qué a saber si a lo mejor lo han puesto mal. Les ha fallado algo. Tendrán que arreglarlo, ¿eh? Ahora te lo marca bien, no sé, no tengo idea. Ojo, ahí está. Teamwork is the way. Hola, mazo de peña, ¿eh? ¡Brutalidad! ¡Hala! Venga. Acabo de pillar. Ahí está, perfecto. Ah. Madre mía, ¿eh? Puta mierda. Y voló. Ya estamos con los... ¡Ah! Oh, tío. No me di mucha cuenta, ¿eh? Es que han salido de la puta nada. No, pero es que también estaba yo a la parra pensando en mis mierdas. Y así mal. ¡Ojo! Holy. Holy shit. Deep
morir, pedazo de perra. Gracias. ¿Dónde existía? Hijo puta, no moría, macho. ¡Qué buena! Y ahora sí no muere, ¿eh? Y ahora sí no muere, macho. Vamos ahí, especial a tope, chaval. ¡Madre mía! ¡Ay, ay, ay! Claro, luego queréis que sepa exactamente quién estoy dando. Yo no sé dónde estoy todavía. Espérate, que nos ha mandado el juego para abajo y seguimos dando aquí, ¿eh? Bueno, ahora vamos, coño. Lo que pasa es que hay alguien que es el más rápido, que es el que se está apuntando todos los golpes aquellos. Como es lógico, porque es el más rápido. Anda, mira, y Donatello también lo pilló, pero espera, no para de sumar esto, ¿qué? Ay, la puta que lo parió, chaval. Acabo de flipar. ¡Me cago en Dios! No. Acabo de flipar ahí. La peña esa que sale así te la como siempre, tío. Parece que tengo hambre y he cenado pizza, tío. ¿He cenado pizza? He cenado pizza de 4 pesos con extra de 4 pesos. ¡Maldita! ¡Ojo! Uy, joder. Ya, están del pie. Aquí está. Buf. Ay, 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 ay. Vale, venga, otro logrito que conseguimos. Uf. Ojo, ¿eh? Ay. No, y me aparece en toda mi cara, tío. Es que hay que ser cabrón. Nos hemos acostumbrado a lo de los especiales, ya no hay Dios quien nos toque. Me ha tumbado, chavales, me han tumbado, me cago en Satanás. Voy para ti. No jodas. Te lo juro, hermano. Pues se llevamos tiempo ya sin que pasara eso, ya ni me acordaba. Joder, sí, Mira, ahí igual hay algo para no que. Tenía que pasar. Venga, un cristalito. Venga, habrá que reventar el último, ¿no? A ver si hay algo. Hombre. Ya está el gran ahí. Mira, se han ido acojonados, ¿eh? ¡Hala! ¡Qué puñetazo! ¡Hala! ¿Y esa pisita que hemos recuperado ahí? Ah, hemos recuperado la vida. Ya ves, por eso te digo, algunos ha comido una pisa o algo, ¿eh? Claro, yo no he visto nada, ¿eh? No he visto nada, ¿eh? No, tampoco. Igual ha sido por aparecer estos nuevos. Esta parte, esta sección. Vale, chavales, recuperar un poco. ¡Ay! Buena, ahí cubierto. Hago yo eso. Bucaque de golpes. Ahí. Espera. ¿Ha pasado? Que alguien ha cogido una pizza, creo que tú. Vamos. Toda la vida. Es que se me ha quedado pillado. Pues así, sí es verdad que se peta, ¿eh? Pero iba por las cajas, ¿eh? Iba a darle a las cajas. Lo que pasa es que luego no he visto ni lo que había ni nada. Se ha petado. Pero por eso digo que se te ha petado a ti. A mí no me ha pasado nada. Venga, te tienes que agarrar a mí, pedazo de perra. Cago en la hostia, porque estaba jugando a la Game Boy, tronco. Vamos ahí. Ojo, esto viene. ¡Oh! Es que nos arrimamos demasiado. En vez de esperar a que venga algo, nos arrimamos demasiado. ¡Vamos ahí! No sé, pero con toda ansia, con toda ansia. Tiempo, maldita ansia. Venga, vale. Perfecto, girijillo, girijirijillo. Bien. Mierda. ¿Ya está? Sí.
Vamos. Anda, mira, pilla uno de esos. Pizza para todos. Vamos. Tiene una vez que lo pillo. A ver, estoy aquí. Ay, buena. Ojo. Aquí está, ojo. Mira, ahora le faltaba eso, el cerebro. Venga, me da tiempo a encenderlo, venga. Coño. Yo creo que no, ¿eh? Se piensa con la vejiga. Justo, justo, justo. Me da los fruity, dice. Bueno, ya la rato lo puse el poco. ¡Qué hostia me dio! Ah, mira, las patas por un lado. ¡Para y todo, el colega! Hostia, ¿eh? Oh. Ah, bien. Oye, pero que no lo hacemos ahora. Ahora. Solo ahora, lo hacemos daño cuando está montado, ¿eh? Vale, así hay que esquivar, así hay que esquivar, chavales. Bueno, pues si así no se va a mover. Habrá que pegarle un poco para que se junte. Ahora. No. Ahí, eso es. Otro, otro igual. Esquiva. Venga, se junta, ¿eh? Oh. Y tú jugando a la Game Boy. ¡Qué otorga, hermano! Listo. Venga. ¡Ahora! Ya está. Tiesísimo. Tiesísimo. Sí. Le hemos cogido el timing de boot ya este, ¿eh? ¡Uf! GG, chavales. Espera, que ahora igual nos tenemos que... ¿Qué nos está diciendo? Servir. ¡Comedme los huevos! Porque no tienes. Ahí viene. ¡Ojo! Ahí viene el jefe jefazo. Bueno, lo vendo, chavales. Lo vendió mal. Listo para la venganza. Ahí no, ¿eh? Necesito cargar. Presiento que va a ser fácil. En cierto punto, claro. En cuanto se ha separado. Tranquilo, con calma. Hijo puta, cómo se mueve. A ver. Aquí. ¡Vámonos! ¡Bucate! Perfecto. Vale, pues va. ¿No? Hijo puta. Mira, era ese. Cuidado con la vida, ¿eh? Oh. Vale, es este. ¡Madre mía! ¡Mierda! Hostia, este nos va a costar, ¿eh? Nah. Ya está este, ¿verdad? Vamos, que cargamos. Cago en la madre que lo parió. ¡Ya está! A casa. Nos ha dejado tiritando, ¿eh? Espérate que no pase nada más ahora, ¿eh? No me fío yo mucho. Ahora sí. Vamos, GG, chavales. Pues ha pillado. Recompensa por catapulta. Mayor cantidad de enemigos lanzados. ¿Otra vez? Bueno, que esté muto ahora, como el de la mosca, niño. Nos veremos. He ganado una vida. Por llegar a 1750, ¿no? Sí. Hostia, este nos ha costado, ¿eh? Este, joder, ¿eh? Uf. Sí, era un poco más chulo. Eran dos jefes. Sí, eran dos en uno. O sea, si hubiese sido uno solo... Hemos completado eso. ¡Cositas! ¡Punta! Vamos, puntitos ahí. 200 puntacos, chavales. Qué bueno se encontrando. Había que salvar al trío élfico. Vale. El trío élfico. Suena un poco guarida. Oye, son tres elfos, tío.
Suena ¿cuánto? Un poco guarida. No, espera, que se estaba mirando una cosa. ¿Cuántos puntos? Los trifásicos. Nada, y está solo compitiendo. ¿Mm? No, es que quiero conseguir más cositas. Esto, realmente, ya hemos acabado. 16. Debería pues salir un final o algo, ¿no? El 16. Ya, hay otro portal ahí arriba, ¿no? A ver. No, es el mismo. No, es el mismo antes. Es que va y vuelve. O sea, este portal te lleva al de ahí arriba. No parece la misma ubicación, ¿no? No, bueno, tenemos el último nivel, el 16. Ya une todo. Ah, vale, este es otro nivel. Claro. Sí, el 16 es otro. Vale, vale. Pero no lo sabía. Este es el 16, debe ser el último. Cólera de la señora. Buah, entonces sí que va a ser jodido. ¿Tú sabéis? Sí. Las mujeres cabreadas. Mal, muy feo eso. Buah, yo mejor no hablo. Hostia, qué guapo el fondo y el diseño de este nivel, ¿no? Y la música. Muy guapo el píxel, ¿eh? Ah, la estatua. Mira, de la estatua de la libertad, la joder. Más libertad. Ah, qué bueno. La estatua de la esclavitud. La estatua de la tiranía. No, no, no. Y yo no, estaba meditando, tío. O sea, hay que ser. Mierda. Pedazo de perra en celo. Ojo. Estoy rascando. Toma, toma. Ah, muy bien. Yo pega bocados y toda la rata, me acabo de dar cuenta, tío. Ojo que va a lanzar. Acércate. Nah, es muy cobarde para eso. Acércate. Mira, que te doy, mira con el bastón. Y barra de poder ninja extra añadida. Anda, y ya puedo tener tres. Yo también. Qué bueno. Nuevo movimiento desbloqueado, modo radical. Sí. Con RB, con también. Tres barras de poder ninja. Buah, eso te voy a probarlo. Hiper mega pro, niño. Voy a probarlo. ¡Modo radical! O verá que le estamos dando la estatua. Sí, sí, pero no baja la vida, ¿eh? Bueno, con el modo radical. ¿Dónde estoy? Estoy bugueado, tío. No estoy. Ahora. Mierda. Me he quedado yo ahí como gilipollas. Voy. Come pizza, Maloni. Vamos, que te cubrimos, Joder, me ha quitado más de la mitad de la vida, Sí, el rayo ese. No, vienen más oleadas, toma, toma. Mira que te muerdo. Ojo, diente de rata. En cuanto venga, meterle el especial, Mira con el radical ahí como mete, Otro. No, yo me voy ya. Que va a lanzar esa cosa. Ay, qué falsa. Y así mientras, pues puedo ir cargando. ¡Eh! Pero estoy saltando, tío. ¡Vamos! Cuidado que va a volver a lanzar algo. Tengo que meditar. Ahí va. Bien. Tenemos ya esa pieza, ¿eh? En cuanto pongamos con el modo tocho. ¡Vamos! No pasa. Carga, me faltaba un poquillo ahí. Ahora, que. Radical Fruit. No te vayas. No te vayas, perra. Se pira. Ya está, tío. Esperar. No me fío nada, Hombre, no creo que sea así. Es posible. Se ha escapado. Voy a perseguirlo, mientras iba volando. Claro. Se ha escapado otra vez. Pero me ha dado tiempo a recargar uno, igual. Oye, una pisita nos vendría de puta madre, Uf. Yo tengo una pisa, así que. El antojo ya me lo he quitado. Es que como Maloni me dijo cómo se llamaba el stream. Dije, digo, hoy me compro pisa. ¡Ojo! Tieso. Hostia, estamos fatal de vida, Mierda. Y no le hago nada. Mierda. Estoy tieso ya, Te cojo. Hostia, qué buena. Ahí no le podemos pegar, o algo. ¿No? ¡Mierda!
¿Cómo me ha dado? Cabrón. Si abajo, tío. No puede ser, Noel. Vamos, vamos, vamos. Ahí es donde voy a congelarle. Al otro, al otro. Al otro, a mí no. No pasa nada. Hostia. He llegado. Hemos podido, ¿eh? La primera vez. Esto tiene que tener algún punto de vida. No, hay un momento que se para. Que se cansa. Ahora. Ahora. Que no tenía yo. Joder, pues tenemos que aguantar, un montón, ¿eh? Vaya. Sí, pero ya sabemos que no le tenemos que pegar. Pero ¿cómo esquivo eso, tío? ¡Mierda! ¡Puñetera estampa! ¡Mierda! Toma, Donatello, cómeme. Al final sí nos van a retirar alguna vida, ¿eh? Me cago en Satanás. Ah, hostia. ¿Va a haber suerte? ¡Uf! ¡En cero, chavales! ¡Oh! ¿Hemos liberado todos? Sí. Se tiene que cansar, se tiene que cansar. ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! Madre mía, a ver si saca la bola esa. No me pides algo así, cabronazo. No me pides algo así en vuestra vida, ¿eh? ¡Salta, capullo, salta! Ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahí. Fuera, fuera, fuera. Cuidado, cuidado. ¡Ey! ¡Qué mala! ¡Hostia! ¡Que se ha puesto en modo mosqueado, tío! Y no llega a esta esquina, ¿eh? Bueno, a veces. Buena, 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 Maloney. Bien visto, bien visto, bien visto. Yo que está en modo cabreado y solo le falta nada, tío. Vale, fuera, fuera, fuera. Hostia, que estaba en mundo radical. Pensé que no me... Salta un poco ahí. Y yo, tío, a veces te da súper falso. No sé cómo me libra de esa. ¡Oh! Y yo, tío, que estoy saltando, tío. Me cago en mi muela, tío. Me cago en Satanás. ¡Tungo! No tenía ahí, estoy ahí. Tenía una de pepero en mi guarda para ti. Gracias, hermanito. Bueno, me ha pillado. No, no te preocupes, que para ti queda la compiña. Hostia, la safe ahí. Ah, vale. Tío, como es que va más CT, ¿eh? Venga, ahora, se le va, se le va ahora. Sí, sí, sí. Ahora, ahora. Bueno, ha pillado un poquito. Ah, vale, que es que esto. Esto. Hay más. Hay que darle. Lo podemos romper, ¿eh? Sí, 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 hay que pegarles. Dos en un lado y dos en el otro. ¡Uy, mierda! Y yo no puedo. Se han fumado, ¿eh? Imposible. Hostia, me caeré yo, gracias. Morí. Me caído. Voy, voy. No te la jodas tú, que yo. Tranquilos, tranquilos. Haced lo que tengáis que hacer. Estoy más jodido, tío. ¡Ay, no me ha dado tiempo, tío! ¡Mierda! Las puertas del abismo, tío. ¡Lo has visto, hermano! ¡Me cago en Satanás, sí, sí, hermano! Encima es que habías corrido. ¿Cómo corre? Dos veces pulsando el botón de flecha. Joder, pues... A ver, ahora, a ver, a ver. Yo, pero la velocidad del tío es inhumana, ¿eh? Sí, pero... Guay, espérate, es eso, saberse un poco, saberse un poco la rutina, ¿eh? No te creas. Voy aquí, Maloney, a ayudarte. ¡Toma, toma! ¡Ahí! ¡No! No, que ya sabía. Yo, tío, que no puedo esquivar eso, tío. Yo de momento lo he pillado ya. No es fácil. Pero bueno, me voy a poner el radical ese. ¿Cómo lo haces? Hay que tener los tres. ¡Cago en Satanás! Ah, vale. No puede matarnos, tronco. Joder, y ahora voy a gastar el radical como un gilipollas. Porque todavía no saca la tocha esa. Vaya mierda. Muere, 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 muere ahora, ¿eh? Vamos, 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 vamos. ¡No! Uno más, no, no se ha muerto. Uno más, uno más, uno más. Y además, yo es que veía que no llegaba, ¿eh? Vale, yo estoy muerto. No. No, mientras yo esté aquí con pizza pepper. Gracias, hermano. Ahora, 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 ahora. ¡Sí! Ya está. Madre mía, qué buenos somos, por Dios.
No hemos muerto ninguna vida, ¿no? Sí, 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 vida, sí. Vida, sí. Ah, vale. Vida, sí. Hostia, yo estaba a punto, chaval. Pero no he perdido ninguna. Y Safe tampoco, chaval, ¿no? Safe tampoco ha perdido ninguna. Y porque me ha salvado alguien de puto milagro ya en el último momento también, ¿eh? Dos veces. ¡Toma! Mayor cantidad de objetos. Mira, la ratilla, 11. Muy buena. Buena, buena, chavales. Muy buena, muy buena. Lo que os temporada he dicho, entera, completa el modo historia. Nueva York vuelve a estar a salvo ahora que la Dama de la Libertad ha recuperado su antigua y resplandeciente gloria. Joe Vernon Fenwick, quien nunca tuvo ni pizca de no sé qué ha dicho, puedo asegurar que Shredder ha caído ante los protectores de la ciudad, los guardianes verdes del bien, los mismísimos guerreros con membranas. Y se... las ranas punk. Venga ya, tío. Venga, ¿qué me estás contando, tío? Eso pasaba en los dibujos no animados del no 90 y pocos. Y yo, menos mal que no le hemos dado a los bichos, los hijos de puta. Se muere de hambre. El pie fracasado, ¿qué le aguarda a Leonardo ahora? Más entrenamiento, bueno, un ninja siempre está listo. Bueno, eres con descanso. Cada uno tiene su propio miniclip, ¿sabes lo que te digo? Ya se desbloqueará, claro, este personaje, ¿no? Imagino cómo se desbloquea. Porque ese también está, ¿no? Para jugar. Hostia. Familia Pizza para siempre. En el directo se ve mucho mejor la imagen porque al verse más pequeño no hay tanto píxeles. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Yo lo tengo super en modo píxeles. Oh, pues está muy bien, ¿no? Está muy Pues al final, ¿cuánto hemos tardado nosotros? Porque sí, los primeros 20 minutos o así... Yo lo único malo es que mañana voy a tener que ir al oculista que me ponga derecho el ojo, porque uno se me ha quedado mirando para Cuenca. Dos horas y media habremos tardado en hacérnoslo, porque llevamos 3 horas de Discord. No, pero pues... hemos empezado a las 9. 9, 10, 11, 12. 9 y media, hemos empezado a las 9 y media. Es verdad, sí. Pues 2 horas y media, sí. Apro, entre que hemos tenido pitos y flautas, que si te conectabas, no te conectabas. No, 3 horas, porque hemos empezado el directo. Directo. Y aparte, hemos empezado en chungo y nos han eliminado, hemos tenido que empezar, de verdad. Bueno, tres horitas. Claro. Sí. No, pero dos horas y media el juego entero, quiero decir. Sí. Eso sí. Está bien, ¿ves? Lo veo bien, tío. Lo veo bien. Yo que no tengo tiempo, lo veo bien. Es verdad, Michael Mindo. Los Battletoads se llevaron los créditos. Sí. No, los Battletoads, pero de Hacendado. Sí. Yo ahora dejaré una pequeña reseña en el Twitter. Los Battletoads, por lo menos, pelean, pero estos no han hecho nada, tío. ¿En Twitter? En Twitter, Instagram, donde sea. Poner una pequeña reseña. Te nombraré con tu permiso, Moloni, que está jugando contigo. Sí, si coño, comparte el enlace del directo si quieres. Y con vosotros, ¿sabes? Si no os importa, claro, mencionaré, ¿sabes? Sí, y... claro. No, eso es bueno, pues sí, si yo... Poner mi experiencia de cómo me lo he pasado, la verdad. Si no te, porque si no te acuerdas, si cuando vayas a ponerlo en el Twitter y no te acuerdas de mi nombre, tú solo tienes que poner el carreleador y ya está. El carreleador, tú fíjate. La gente va a saber quién es. El rata, la rata catalana. Tú fíjate, butifarra de rata, ¿sabes? Menuda ratilla. Pues. ¿Qué apostáis? ¿Habrá algo a final de los créditos o no? Nah. Pues sí. No lo sé, nah. Puede que haya algo gracioso, ¿eh? De todas formas, alguna parte me ha recordado también a los dibujos animados. Que si le dais a la A, creo que hay ganado, pero bueno. Que si le dais a la A, pasa más rápido. Solo. Solo pasa rápido. Cobagumba, gracias por... Music jugar. Credits. Ha habido alguna canción bastante chula, ¿eh? Has desbloqueado a Casey Jones. Ahora podemos jugar con Casey Jones. ¿Ves? Se desbloquea Casey Jones. Claro, se desbloquean cositas. Bueno, a ver, para que le dé un poco más de rejugabilidad. Una vez que ya te lo has jugado normal y te lo conoces bien, o acabar de sacar todos los coleccionables, o ya jugarlo en chungo, porque ya lo has visto entero, es otra historia, pero de repente nos encontramos con eso, va llamando de hostias. Joder, yo mañana me tengo que mirar. Temazo, ¿eh? Temazo. Casey Jones. Bueno, pues eso ha sido todo, chicos. Me ha gustado. Y ahí está Shape cantando. Hombre, es que... Se ha venido arriba. Ficho raro. Ah, juegazo, ¿eh? Me ha recordado mucho a la época, ¿eh? Muy sí, bien hecho. Es verdad, muy del rollo, bien. ¿Eh? Se siente y se recuerda como los juegos de la época. Ligeramente, quizá, pues un poco
cabrón en algunos puntos, ¿no? O un poco más ajustado en otros. No es perfecto porque tienen que arreglar un par de cositas, pero joder, además es precioso. Muy chulo. Venga, Coloso, tío. Besitos. Ha estado guay, ¿eh? Ha estado guay. Ha estado muy bien, sí. A mí me ha gustado mucho. Muy bien, gracias. Y muchas gracias otra vez, Maloney, de verdad. Nada, hombre. Lo agradezco, tío. En eso quedamos, ¿no? Sí, hombre, está claro. Ha estado divertido. Está claro, hermano. Pues pasamos a despedirnos ya de la gente, que es un poquito tarde, ¿no? Sí. Sí. No ha habido mucha conversación, pero bueno, nos han estado viendo por ahí. Hombre, qué menos, joder, o sea, que no lo hemos currado, chavales. Está viendo repartir y ya está. Ha estado muy bien, de verdad, te lo juro. Me lo he pasado muy bien, de verdad. ¿Es recomendable el juego? ¿Qué veis? ¿Es recomendable? Es bastante recomendable. Pondría un 7,5, 8. Yo. A ver qué nos dice Shake por ahí. No, yo sí, yo le pondría un 9, tranquilamente. Me quedo ahí entre los dos, 8,5 o así, porque tiene algún pequeño fallito y alguna cosilla. Por eso es. Pero es muy fiel. Es muy fiel. El que ha jugado el arcade de Konami, sobre todo Tetris in Time, va a sentir mucho. Pues se le parecen muchas cosas. Escucha, que yo me lo he pasado como si estuviera jugando, tío, ahí. Sí, se hace muy divertido. Teniendo el modo también arcade, pues. Parecía que os tenía al lado, o sea, parecía que os tenía al lado. No, es que mola mucho. Lo único que es una puta locura el juego, es una locura 4, pero. Y tú, y esto, pues imagínate que si son 6 troncos, o sea. Es una locura porque los poderes, como que son muy. Son muy visuales, ocupan mucho, y cuando nos podemos hacer poder todos a la vez, es que no ves nada. Sí, pero bueno, escucha, pero mientras baja la vida del enemigo. Si te das cuenta, también el juego es mucho más desenfadado en el sentido, sí, quizás menos serio, comparándolo con Street of Rage 4. No han querido meter ni un sistema de combos muy, muy bestia. Han tirado por algo sencillo y ya está. Y funciona. No necesita. Para mi gusto, sí funciona y muy bien. Sí funciona. Por eso exactamente, no te vas a... Míralo, Coloso. Ahí, mira. Ahí. Manteniendo la membresía. 20 meses, ¿eh? 20 meses. Hostia, ya, chaval. Casi 2 años ya. Ahora debería sonar una música. Ahora debería sonar una música. No pasa nada. Sí, un poquito de música épica, hombre. La música de... Os cuento una cosa, no me vais a creer. A ver. Me queda con ganas de más. Hombre, eso es lo bueno. Me queda con... Te lo juro que me queda... Siempre que apetece poco más. Me hacen quedarme con ganas de más, ¿eh? Sí, a mí me apetece echar otra partida. En plan ¿qué pasará? O tal, o yo qué sé, tronco. Es que se hace divertido. O sea, incluso durando 2 horas, 2 horas y media, no se me ha hecho un pesado, ¿sabes? No cansa. Sí, no se hace pesado. Y mira que un Beaten Up, esa duración es bastante larga. Es bastante, ¿eh? Se hace durete. Sí. También lo que he visto ha sido mucha diferencia entre la dificultad normal y la chunga. Joder, ha sido muy abismal la diferencia. Sí. Ha sido de mucho, mucho, mucho a poco. Sí, salta mucho la dificultad de golpe. Pero escucha, cuando nos venías con las lanzas y los que venían empujando desde el principio, que ni se veían, tronco, yo decía, madre mía, chico, que es que no dejan de salir. Sí, es que además te salen todos en fila y cuando vas a esquivarlos tienes otra fila detrás que te no va a hacer lo mismo. No dejan de salir, tronco. Oye, a lo mejor también, si jugamos más o lo que sea, pues nos puliremos, ya diré. Claro, esto, evidentemente, man. Pero sin conocerlo, a chungo es chungo. Sí, obviamente... Sí. El juego ya te hace, por lo menos en el modo de esta historia, que al tú ir mejorando el personaje, luego cuando vayas a modo difícil, ya vas a tener... Eso es, ya tendrás vida, ejemplo, cuatro especiales o 5, ¿sabes? Más de vida, más de daño, eso es, efectivamente. Exacto. Que igualmente los especiales esos, así que los puedas cargar tan gratuitamente, lo veo un poco... Quizás lo veo un poco... Un poco B, ¿eh? Pero bueno... Sí, ya, es lo que decía yo, que es muy bestia. Sí, es un poquito bestia, ¿eh? Creo que ahí, bueno, se les ha ido un poquillo.
Por lo menos en normal, de aquí del juego. Facilita mucho la labor, ¿eh? Porque empiezas a hinchar a los jefes. Sí, porque juegas a 4, juegas a 6. Casi no le quita, cuanto más jugadores, menos vida le quitas al jefe. Pero os ponéis de acuerdo, ¿no? Como hemos hecho nosotros. Eso es. Es una paliza tremenda. Y no ha sonado lo de Coloso, pero mira, vamos a hacer que suene. Ahí va acumulando poder de ese y... Lo que pasa es que ¿cuál era la canción que tenía puesta ahí? Vale, si no voy a poner una. No fumes tanto. ¿Y qué hago, Maloni? Si voy del sillón a la cama, de la cama al baño, del baño a la cama y... Y así estoy, tío, con la puta pierna todo el puto día mal. Los bosses caían. Ya, joder, pero yo qué sé. Si no paras, vas a acabar con el pecho reventado. Era una de Messenger. La del tendero, te pongo. No le pongas nada, no le pongas nada. Dice que no le gusta la música y historias. Eso. Es un mamón, A la pechincha. Música ni nada. Te pone ahí si quieres una frase ahí. Vamos ahí. Ponle un gracias. Ponle un audiolibro. Venga. Un audiolibro. Palmadita en la espalda. Bueno, pues eso, chavales, que ya hemos dado nuestra apreciación, que nos ha parecido, está muy chulo, la verdad, muy fiel, se siente como jugarlo otra vez, como te retrotrae, ¿no?, a los 90, y eso mola mucho, siempre en buena compañía, pues es bastante agradable estar aquí echando unas risas, nos lo hemos pasado de puta madre, desde luego un juego totalmente recomendado, sí, muy recomendable. Sí. Así que si dudáis, de todas formas, después de haberlo visto, pues joder, es que no creo que haya muchas dudas, ¿no? Es un beat'em up, el juego ya sabéis cómo son. Yo contra el barrio y al lío. Pero funciona. Está muy bien. Chicos, un placer teneros por aquí en el canal. Nada, igualmente. Muchas gracias por haberme hecho caso en el último momento, soy un desgraciado. Si os quiere. Nada, tú tranquilo. Ya te cogeré por ahí un día y me invitas una cerveza. Ok. Y todos los que tenemos, todos los que estáis, joder, ya se me va la pelota, estoy mayor. Todos los que habéis estado por ahí, estáis por ahí, muchas gracias por pasaros y acompañarnos. Porque, hombre, siempre es mejor en compañía todo. Chavales, ¿qué es lo que digo siempre? Paso a despedirme, a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Claro, joder, pues eso. Ah, pero ¿quieres que lo digamos nosotros? ¿Qué es lo que digo siempre? Digo, no sé, o uno de vosotros que se despida, como quiera. No, bueno, eres tú el que se despide, pero bueno, gente, un placer haber pasado por aquí, Maloni, como siempre. Sí, siempre tan serio. Nos vemos. Sí, yo siempre. No, hombre. Es tu canal, tío, tengo que estar un poco más serio. Joder, si fuera el mío, haría más el loco. Y nada. Bueno, chicos. Un gran beat'em up. Me faltará probar el Final Vendetta. Sí, ese tiene que ser guapo también. Muy guapo. Sí. Bueno, chicos. Chao, chao. Chao. Chaito, gente. Desbloquea todos los finales, o sea, te lo tienes que hacer con todos los personajes.